Muy buenas tardes, estimados alumnos. Muy buenas tardes, estamos recién empezando. ¿Me copian bien el audio en este momento? Sí, profesor. Buenas tardes. Estoy evaluando la ida y vuelta, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a dar inicio en esta sesión. En el cual el tema que vamos a tocar son subíndices de observación. Conéctense al Classroom. Voy a entrar un momento para darle las indicaciones al Classroom. Vamos a entrar al Classroom. Este es el. Deben marcar su asistencia. Ahí están los links por cada clase. El día de hoy corresponde aquí, ¿no? 16 de marzo. Entren. Ahí está el link. Ahí van a llenar sus datos, ¿no? Llenen sus datos y al final hay un botón para enviar. Ya marcaron su asistencia. No olviden de hacer eso. Bueno, el material que les hablaba está más abajo, en el tema 5, ¿no? Acá, ¿ves? Tema 5. Entramos acá, archivos de clase 5, y ahí van a descargar esa diapositiva. Descargar, ¿no? Bien. Con esa indicación, vamos a comenzar el tema correspondiente al día de hoy, que corresponde a subíndices de observación. Stata reconoce estos subíndices y también hay otro que es guión bajo N minúscula, que sirve para la contabilidad total en una categoría dada. Si es que no se define, aplicaría a todo, ¿no? Pero lo correcto es aplicarlo por categorías, considerando una variable categórica. Entonces, no olvidar lo que hace este guión bajo N. Lo que hace es, crea algo así como un N1 subíndices, N1, N2 y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando se aplica a una variable, entonces va a tomar, para la primera observación va a ser 1, para la N, el guión bajo N, para la segunda observación va a ser 2, y así sucesivamente. A descargar de la carpeta datos, que también lo tienen en el Classroom, descarguen autos, o en todo caso, si es que no lo tienen, o no lo han descargado, pueden jalar de la misma base, del mismo stata, con el comando sysuse, ¿no? Bueno, eso vamos a ver en un momento. Entonces, en este momento voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Ahí está. Estoy entrando a stata. En este momento está apuntando a la carpeta por default, ¿no? Y yo puedo averiguarlo, a ver a dónde está apuntando en este momento. Estoy en documentos. Entonces, mi carpeta de trabajo es esta data, ¿no? CD. Data, es una carpeta que yo he creado dentro de documentos. Actualmente estoy en data. Está limpio. Entonces, voy a invocar, el stata ya viene con una lista de bases de datos, de archivos de datos, que directamente ustedes pueden accesar a ellos. Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando transformé en un archivo, lo subí al Classroom y ahí lo descargaba. Pero en este caso particular vamos a hacer esto. Vamos a suponer que mi red está lenta, digamos. Entonces yo puedo cargar directamente esa base de datos que está en el stata. Entonces, para ello voy a usar el comando sysuse, o sea,
abrir uses para se llama auto. Yo le he puesto ahí autos por, en, debido a eso, ¿no? El archivo por defecto, autos que nosotros hemos estado trabajando, su nombre en la en el stata internamente en el sistema se llama auto. Así que cuando yo ejecuto, en la memoria, acabo de cargarlo a la memoria, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a guardarlo y guardarle con el nombre autos en mi carpeta de trabajo. ¿De acuerdo? Puedo evaluarlo acá, ¿ve? Datos, editor de datos, ahí está, esto es el archivo, acá lo guardo, ¿ve? Archivo guardar como con data, perdón, de dentro de documentos, y acá le voy a poner autos, ¿no? Autos.dta. Ah, bueno, eso no es necesario porque ya abajo el tipo ya lo está indicando. Simplemente le doy autos y guardar, ¿eh? Entonces, ese archivo de datos del sistema lo he jalado a la memoria y de la memoria lo estoy direccionando probar esta instrucción. O sea, vamos a trabajar con el índice explícito guión bajo n. Entonces, mira, ¿eh? ¿Qué sucede? Vamos a ir para acá. Acá, fíjense, ¿eh? Está vacío, ¿no? Entonces voy a aplicar esa instrucción. Generate, ¿no? Generate, o sea. Estoy asignando guión bajo n. Entonces, mira, le doy enter y eso qué es lo que está creando. Lo que está creando es un correlativo, o sea, una variable ID con 1, 2, 3, 4, hasta el último será la ...74 observaciones, ¿no? Ahí están las 74 observaciones. Como han comprobado, acabo de insertar una variable con correlativos del 1 hasta, bueno, hasta donde esté definido la tabla, ¿no? La cantidad de observaciones que esté definido en esta tabla. Ok, la diferencia es la siguiente. Muy bien, Gerald Quispe. Vamos a dar. Gerald pregunta: ¿cuál es la diferencia entre SysUse y Use? Ahora, SysUse lo que está abriendo son las bases de datos que están dentro, o sea, cuando ustedes han instalado el Stata, paralelamente los datos que están dentro, yo los puedo abrir con SysUse. ¿Se está entrecortando? A ver, un momentito, por favor. A ver, si es demasiado, me avisan para hacer la maniobra. ¿Ya? Si es demasiado, me avisan, ¿ya? Es de vez en cuando, pero no se interrumpe mucho, se corta por un determinado tiempo el audio. A ver, voy a pasar a la otra vía en todo caso, a ver, porque estoy ahorita con la... Ah, ya, un momentito entonces, voy a cambiar de canal, ¿ya? Un momentito nada más, por favor. A ver, pruebo, a ver, ahora he cambiado el operador. A ver, me confirman cómo está el audio en este momento. Pues si no, para ver la otra opción de reiniciar el audio. Ya, me confirman cualquier anomalía, me dicen inmediatamente, ¿ya? Ya, ok. Ya, ok. Continuamos entonces. Le explicaba a su colega Carlos, ¿no? Carlos, ¿quién era? Carlos. La pregunta entre SysUse y Use.
Sí, usted puede abrir o abre, en este caso, abre las bases de datos que están internamente en el sistema. En cambio, use abre cualquier base de datos que está definido explícitamente por nosotros. Por ejemplo, mira, ve. En este momento, si yo entro en la carpeta datos, ya lo he definido a este archivo autos, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, en el Classroom tienen una carpeta datos donde están, digamos, algunas bases de datos, ¿no? Autos, está cáncer, y bueno, tienen una lista de archivos de datos. Esos archivos de datos ustedes lo tienen de manera explícita. Entonces, lo que pueden hacer es descargar a la carpeta de trabajo, por ejemplo, así, digamos, vamos a suponer que autos yo lo hubiese descargado del Classroom. Entonces, ese archivo sí puedo abrirlo con use. O sea, en otras palabras, SysUse solo abre las bases de datos que están en el sistema. En cambio, Use puede abre las bases de datos externas que tenemos, que podemos tener obviamente en el sistema operativo, en todo el sistema de archivos de su computadora, en una carpeta, y ustedes lo direccionan a la carpeta de trabajo y desde ahí lo abren, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar entonces acá. Ya tenemos al ID. Ahora, de acuerdo a la diapositiva, dice, esta orden crea, bueno, ya lo que hemos visto, ¿no? El ID con correlativos iniciando en 1. Ahora, hasta ahí, digamos, no nos es muy útil porque está identificando a todos, salvo que quisiéramos crear un PK, ¿no? Una clave principal que identifique a cada fila, a cada observación, a cada caso. Pero lo más interesante es hacer una clasificación, o es más útil cuando usamos el prefijo by, por ejemplo, ¿no? By foreign, o sea, según la variable foreign. Foreign ya sabemos que tiene dos categorías, doméstico y extranjero. Para los que no se acuerdan o se olvidaron, acá ve, foreign. Este es foreign, tiene dos categorías. Si yo voy subiendo más arriba, tiene dos, domésticos que tiene el valor 0, el valor numérico 0, y foreign que tiene el valor numérico 1. Acá hay dos. Entonces, lo que va a hacer esta instrucción, si yo aplico, digamos, by, o sea, por variable foreign, variable, digamos, el nombre de la variable es foreign, ¿no? Por foreign, o sea, si yo le digo acá, ¿ve? By foreign, dos puntos. Cuando hago eso, estoy definiendo un prefijo. ¿Qué significa eso? Que la instrucción que a continuación viene a la derecha va a aplicarse por cada categoría del prefijo. Si foreign tiene doméstico y tiene otra extranjero, tiene dos categorías, ¿no? Entonces, la instrucción que voy a aplicar, ahora, yo no puedo en este momento aplicar otra vez generate, porque ya en la anterior instrucción, generate ya creó una columna ID, a la cual ha numerado del 1 al 74. ¿De acuerdo? Entonces, yo no puedo en este momento usar generate. Podría usar una que es complementario al generate. Cuando ya ustedes han creado una variable con el generate, hay otro comando que se llama replace, ¿no? O sea, replace, ¿se acuerdan? O sea, por foreign, o sea, domésticos y extranjeros, según sea el caso. Va a reemplazar, ¿qué cosa? El ID, le va a asignar al ID, a la columna ID, ese índice explícito, guión bajo N minúsculo. ¿Y qué es lo que hace ese índice explícito? Crea correlativos, ¿no? Entonces, pero ahora aquí, con esta instrucción by foreign, lo que va a hacer es lo siguiente. Para los domésticos va a comenzar del 1 hasta el último doméstico. Para los extranjeros, del 1, otra vez va a reiniciarse en 1 hasta el último. ¿Entendieron, no? Ahora mira, le doy enter, Ahora fíjense, vamos a ir acá al editor de datos. Mira, acá tengo domésticos, llega hasta el 52, ¿sabes? Pero si subo arriba, comienza en 1, mira, comienza en 1 y llega hasta el 52, ¿no? Ahí está, vamos a avanzar un poquito más rápido, hasta el 52, ahí está. Llegó hasta el 52. Eso es para los domésticos. O sea, ha establecido un conteo para todos los domésticos desde el 1 hasta el 52, cubriendo todos los domésticos. Ahora, para los foráneos o extranjeros, otra vez, del 1 hasta el último foráneo, que es 22,
Entonces, eso es lo que ha hecho esa instrucción, el índice explícito guión bajo n minúscula. ¿De acuerdo? Eso es lo que ha hecho el índice explícito n minúscula. Ahora, esta misma acción, esta operación que hemos, que acabamos, que, o sea, con estos dos comandos que hemos ejecutado, o sea, generate ID y el otro by foreign, estas dos instrucciones últimas lo podríamos haber hecho de otra manera. Mira, yo voy a borrar la variable ID, ¿eh? Mira, drop ID. Lo elimino. Ya se borró. ¿De acuerdo? Ya se borró el ID. Ahora, si yo me voy al editor de datos, mire, ya no estaba, ¿eh? Ahí estaba el ID, ¿no? Ahora, esa misma operación que acabamos de hacer, yo podía haberlo hecho directamente antes de crear, antes de usar esta primera instrucción, usando el prefijo, ¿no? Recuerda, estamos fortaleciendo el uso del prefijo. By foreign. Foreign. Dos puntos. O sea, por procedencia. O sea, si es extranjero o si es doméstico. Así se llama nuestra... Esa variable foreign lo que define es, ¿no? Extranjeros y domésticos. Ahora, ahí voy a definir, crear. Como ya he eliminado la variable, ahora tengo que crear. Ahora sí, generate, ¿no? Generate ID igual, y ahí defino el índice explícito, guión bajo N, ¿eh? By foreign, dos puntos, eso es el prefijo, y ahora viene el comando, generate, que va a crear la variable, y va a tener que crear, porque en la anterior instrucción lo he eliminado. ID, la variable, el nombre de la variable, igual, y ahí le asigno el índice explícito, menos N, ¿eh? Ahora fíjense, voy a ir al editor, ya no voy a necesitar estar haciendo dos veces, ¿eh? Mira, ¿ve? Del 1 al 52 ya se creó. Otra vez, en foráneos del 1 al 22. Entonces ya se creó por cada grupo, ¿eh? ¿Lo vieron? Entonces hemos visto dos maneras de hacerlo. Una directamente, el último caso, y la otra es haciéndolo por partes, por separado, ¿no? Pero todo va a depender de cómo, qué tanto ya empiezan a manipular, a conocer esta codificación. Puede ser un poquito fastidioso, porque a veces hay que recordar los comandos, ¿no? Pero es importante porque les va a permitir a ustedes manipular los datos más adelante, ¿no? Cuando ya tengan datos y estén involucrados con datos, les va a permitir manipular de una manera más directa. Bien. ¿Y alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Se ha entendido esta parte? Sí, profesor. Ya. Vamos a pasar entonces ahora a la siguiente diapositiva. La diapositiva número 3, ¿ya? Diapositiva número 3 acá. Existe el otro índice explícito que viene a ser el N mayúscula, guión bajo N mayúscula, que establece la cuenta según la categoría. Recuerda que nosotros hemos contado manualmente, mira, acá manualmente hemos estado contando, ¿ve? Acá cuántos hay, hay 52. Como son correlativos, el último me va a determinar cuánto es el total. La cuenta total es, para los domésticos es 54, ¿eh? Acá estoy bajando. Para los domésticos, perdón, 52, ¿no? Hay 52 domésticos y hay 22 foráneos, extranjeros. Acá, ¿ve? Hay 22. Entonces, lo que va a hacer el N mayúscula es con ese conteo. Y a todos le va a asignar, a todos los extranjeros le asignará 22, 22, 22 y a los domésticos 52. Entonces, eso es lo que va a hacer, ¿no? Y acá la instrucción que nos dice es by foreign, o sea, según la procedencia que genere otra variable llamada orden con el índice explícito N mayúscula. Vamos a hacer, ¿ve? Acá, ¿ve? By foreign, ¿ya? By foreign. Ya, ahora le dice lo siguiente. Generate va a generar la variable orden. ¿Ya? Orden, va a generar la variable orden, by foreign, va a generar la variable orden, y ahí le va a asignar, a esa variable le va a asignar el índice explícito que hace la contabilidad, ¿no? Por cada uno de ellos. Acá guión bajo N mayúscula, ¿ve? Ahora, ahí lo tienen, le doy enter, y ahora vamos a ver el editor de datos, ¿ve? Mira, a todos los foráneos ya sabemos que hay 22, le está dando el orden 22, 22, o sea, la cuenta, ¿no? A cada caso, a cada fila, le está asignando la cuenta.
Y en el otro caso de los domésticos, a cada caso le está observando, le está asignando 52. O sea, ¿cuántos hay en total por ese, en esa categoría? Esa categoría, el total son 52. Y el anterior, el ID, viene a ser el índice, ¿no? El índice y el otro, el total, o sea, cuánto, la cuenta total por cada categoría. ¿Me entendieron, verdad? ¿Me entendieron? Muy bien. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Vamos a luego hacer un caso para que esto no se olvide. Antes de hacer retardos y diferencias, esto antes de hacerlo, porque esto va a trabajar con otro, vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Vamos a hacer una, vamos a hacer un ejercicio para que esto quede claro, ¿ya? El ejercicio va a ser lo siguiente. Vamos a tomar una variable. Una variable a la cual vamos a aplicarle, vamos a categorizarlo. Una, mira, ustedes tienen acá varias variables. Por ejemplo, este es el precio, que es, bueno, una variable cuantitativa, ¿no? Dentro de las cuantitativas hay categorías de escala, razón, ¿no? Intervalo. Eso habría que precisar. Pero en este caso, las que están en ese rango cuantitativos se pueden categorizar. Las podemos categorizar en la clase, en la sesión anterior ya vimos, tomando, por ejemplo, los percentiles, ¿no? Tomando los percentiles, también pueden aplicar la regla de Sturges, ¿no? La regla de Sturges, que es una formulita que nos permite calcular la cantidad de intervalos. Y hay varias formas de establecer categorías, o sea, categorizar la variable, y de tal manera que esa variable categórica tenga escalas, por ejemplo. Puede ser bajo, medio, alto, o dependiendo en la cantidad de intervalos a las cuales quieren categorizar. Entonces, mira, una variable como el rendimiento, como el precio, puede ser categorizable. Acá tenemos otra variable ya categorizada. Esto es una categórica, ¿no? Que no tiene etiquetas, acá no tiene etiquetas, pero podemos ver, digamos, cómo se está comportando, cuáles son los valores que tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo lo averiguo? Con el CodeView, ¿verdad? Rep 78, ¿no? A ver, CodeView. Rep 78. Ahí está, mira, ¿ve? Valor 1, hay 2. Valor 2, hay 8. Valor 3, hay 30. Valor 5... Valor 5 hay 18, valor 4, perdón, hay 18, valor 5 hay 11, y hay 5 valores perdidos. Hay 5 valores que se han definido como valores perdidos. Entonces, esta tablita nos está dando cómo se está comportando. El mínimo es 1, el máximo es 5. Entonces, ya tenemos esa variable, podemos crear una nota y asignarle una categoría, ¿no? Tipo escala Likert, por ejemplo, ya directamente a esta variable. Usando y le asignamos la nota, ¿no? Hay varias maneras de hacer eso. Puede ser por código, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, pero también puede ser directamente a través del editor de datos. Mira, vamos a tomar esta variable, ¿ya? Rep. Rep. Entonces tomamos esa variable rep y ahora nos vamos a etiqueta de valor acá. Bueno. Dentro de etiqueta solamente está el origin, que es que corresponde a doméstico o foráneo. Entonces, acá voy a ir a los tres puntitos. Ahora, mira, ve. En la clase anterior, en la sesión anterior, hemos estado haciendo esta operación con código. Pero también se puede hacer con ventana, como estamos acá, ¿ve? Entonces, por ventana, entro a los tres puntitos y le doy crear etiqueta acá, ¿ve? Crear etiqueta. Vamos a crear una etiqueta. La etiqueta, que vamos a ponerle un nombre. Rep, ¿cuál es su etiqueta, a qué se refiere esta variable? Aquí en la etiqueta aparece el récord de reparto, ¿no? Es un récord en el 78. Entonces, ¿qué tanto ha sido el récord? Ha sido, podemos definir ahí una escala de 5 niveles, dado que los valores son 1, 2, 3, y el más alto, vamos a decir, muy alto. O sea, el récord ha sido muy alto. Al 4 le vamos a llamar alto, ¿ya? Al 3 le vamos a llamar medio, al 2 bajo y al 1 muy bajo. Es el récord de
es un récord, bueno, es una métrica, esta variable está definiendo una métrica referente a un récord en el año 78. Entonces, nosotros lo vamos a categorizar en 5 niveles. Entonces, acá vamos a llamarle récord, ¿ya? Récord. Récord, ¿ya? Eso va a ser el nombre de la etiqueta, la nota, y ahora acá el valor, ¿eh? Valor 1, muy bajo. Acá la etiqueta se va a llamar muy, muy bajo. ¿De acuerdo? Añado, ¿eh? Valor 2 se va a llamar bajo, bajo, ¿bien? Añado. Valor 3 se va a llamar medio, medio, o sea, no, es indiferente, está en el término medio. Valor 4, alto. Valor 5, muy alto. Valor 5, muy alto. ¿De acuerdo? Le voy a añadir. Ya están definidas las categorías. Ahora, ese valor, hay un valor perdido, lo dejo así, porque para ver cómo digamos, el programa, en este caso el software, cómo trata los valores perdidos. ¿Ya? Le doy OK, y ahora voy a asignar, ¿eh? Asigno. Cierro esta ventanita, falta asignar. Mira, voy a seleccionar el récord y acá en etiqueta de valor, aquí en la pestañita voy a asignarle. Con esto asigno a récord, ¿no? Eso es el que he creado. Entonces ahí están sus valores, mira, ¿eh? Medio, medio, alto, ya le estoy asignando la categoría. Ahora, necesitamos definir un índice, así como el que acabamos de hacer hace un rato. Aquí, ¿eh? Aquí es el ID y el orden, ¿no? El ID y el orden. Pero ahora vamos a crear dos variables que representa una equivalente al ID y otra que representa al digamos, al orden. Una similar a la que totalice el total, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear la variable grupo donde va a estar esa codificación, ¿no? Grupo, en la cual va a indicar del 1 hasta, o sea, el total por cada categoría, son 5 categorías, recuerden, y ahí lo que necesitamos ver es cómo le trata los valores perdidos, hay 5 valores perdidos, ¿se acuerdan? Ya, entonces la variable se va a llamar grupo, y la que va a totalizar se va a llamar T grupo, ¿ya? Grupo y T grupo. Entonces vamos a crear dos. Acá el último, grupo y T grupo. Acá una columna grupo y acá otra columna T grupo. Entonces me voy acá al stat otra vez. A ver, puedo hacerlo directamente ya sin necesidad de estar creando y reemplazando con el replace, ¿no? Directamente. Otro punto. Hay que ordenar, ¿ya? Es necesario que esté ordenado acá, ¿eh? Vamos a ordenar en este caso por la variable rep 78. Ordeno, ¿ya? Sort, rep 78. Sort, ahí está ordenado, ¿ve? Si yo me voy al editor de datos, a ver, mira, ¿cómo está ordenado ahora? Acá está, ¿ve? Desde el más bajo, ¿no? Desde el 1 debe estar ordenado, ¿ve? Muy bajo, bajo, medio y... A ver, medio y alto. Y muy alto, ¿no? A ver, ahí vamos. Está bien, muy alto. Fíjense cómo está ordenado esto. Ya, ahora sí, ¿ve? Empiezo. Ya hemos ordenado. Ahora, by rep 78. Rep 78. Dos puntos, eso va a ser el perfil. Ahora, la variable se va a llamar grupo, ¿no? Entonces, generate grupo y ahí le asigno el índice explícito, el contador del índice explícito, menos n minúsculo, guión bajo n minúsculo. Ejecuto y ahora veamos cómo se ha dado, mira, ¿eh? Cómo se ha creado esa variable, ¿eh? Acá está, ¿ve? Vamos a ver, varias cuentas se han hecho, ¿ve? Del 1, o sea, el primer grupo es del 1 hasta el, a ver, aumenta hasta el 8. O sea, muy bajo hay 8. ¿Cuántos hay? Hay 8.
Los de bajo, a ver cuántos hay, hasta el último, hasta que se reinicie el conteo, ¿no? A ver, bajo hay varios, creo, a ver, o me estoy pasando, acá, ¿eh? Hay 30 bajos. 30 bajo, ¿ya? Y si no estamos seguros, ahí nos vamos acá, ¿eh? Bajo, a medio, ¿no? Medio, ya me he saltado uno, ¿eh? De nuevo, ahí por ahí me he saltado uno, a ver, uno, acá está, pues, ¿no? Muy bajo, estos dos, los dos primeros, solamente hay dos. Luego viene otra vez, se reinicia el conteo hasta 8 acá. Esto es muy bajo, perdón, muy bajo, bajo, y medio es esto de acá, ¿eh? Medio son estos. A ver si el conteo, medio, hasta 30, ¿no? Esta vez, esos son medios. Ahora viene el nivel 3, que es, el nivel 4, que es alto, ¿no? Este es alto, ¿eh? A ver, vamos a ver, hasta acá son 18 altos, ¿eh? 18 altos. Y muy alto, a ver cuántos son, muy alto son 11. Y estos 5 son los valores perdidos, ¿eh? Hay 5 valores perdidos. Si nos vamos acá, vamos a verlo ahí, ¿eh? 5 valores perdidos. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, ya está calculado el grupo y ahora vamos a calcular el total por grupo. ¿Se acuerdan? Con el N mayúscula, ¿no? Otra vez, by rep 78. Rep 78, dos puntos. Y en este caso será, a ver, generate, claro, vamos a crear una nueva variable, ¿no? Generate, a ver, de nuevo, generate. La variable se va a llamar gGrupo ahora, ¿no? T-grupo, perdón, T-grupo, total, ¿no? T-grupo igual guión bajo N mayúscula. ¿No? By rep 78, generate T-grupo guión bajo, igual a guión bajo N mayúscula, ¿eh? Le doy enter. Y ahora ya tengo el total por cada grupo, ¿eh? Mira, ¿eh? En T-grupo hay 2 del primer grupo, 8 del segundo grupo, 30 del tercer grupo. El tercer grupo es el más alto, creo. A ver, 30. 18 del cuarto grupo. Y el último grupo hay 11. Y hay 5 valores perdidos que no se consideran. ¿De acuerdo? Ahora, sobre esto podemos asignarle. Aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer una tabulación, ¿no? Tabulate. A ver, vamos a tabular para ver cómo va quedando. Tabulate. Tabulate, vamos a tabular a rep 78, donde están establecidas las categorías, ¿no? Rep 78. Está bien, bajo, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Sus respectivas frecuencias, y ahí están los valores, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? A ver, háganlo hasta ahí, nivélense, si hay alguna duda, pregunta. Consulte. Bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? Vamos a continuar, a ver. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora los retardos. Retardos. Ya. Para este caso vamos a cerrar el STATA, vamos a liberar todo lo que hemos estado trabajando, clear, cerramos todo el STATA, ¿ya? Y ahora aquí lo que vamos a ver son retardos y diferencias. Este mecanismo para crear datos se orienta más a la parte de series de tiempo, o sea, cuando ustedes más adelante van a trabajar con modelos de series de tiempo, entonces van a necesitar una particularidad de los datos. Los datos tienen que ser longitudinales, ¿no? No tiene que darse, o sea, no tiene que darse en un contexto de transversalidad, sino datos longitudinales. Y eso normalmente está asociado al tiempo. O sea, hay una variable que va a ser el tiempo y eso va a definir la secuencia que va a permitir involucrar a modelos
de series de tiempo. Otro ámbito donde se aplica esta parte, fíjense que nosotros en esto lo que vamos a ver es cómo involucrar a los datos, cómo generar datos secuenciados y a su vez crear los retardos para poder aplicar luego. Hay modelos que requieren retardos o sus entradas son retardos, entonces cómo los creamos a partir de los datos originales observados, cómo creamos el retardo. Eso es lo que vamos a ver acá. Pero el modelo en sí, ya más adelante cuando ustedes se involucren, vamos a ver. A lo que les decía era lo siguiente. Que con estos retardos les va a ser útil la aplicación. Y otro campo de acción, o sea, ¿en qué campos se utilizan? Por ejemplo, recuerda que nosotros estamos viendo la naturaleza de los datos, pero les estoy diciendo que estos datos se usan con modelos de serie de tiempo. Pero, y ahora su aplicación. Su aplicación, desde el punto dependiendo de la perspectiva del ámbito donde ustedes se desenvuelven, por ejemplo, en la parte de ingeniería, cuando están estudiando procesos, ¿no? Imagínense un proceso, sobre el proceso están haciendo, digamos, un seguimiento a indicadores del mismo proceso y esos indicadores tienen ciertas métricas. Estas métricas las van extrayendo cada cierto tiempo, mediante un intervalo de tiempo las van sacando y van formando la serie original sería. Ahora, el otro ámbito donde se aplica también en la parte de finanzas, ¿no? En finanzas, por ejemplo, el comportamiento de indicadores bursátiles, por ejemplo. Normalmente ahí, dependiendo de del comportamiento que se da en el mercado, se definen, digamos, series de tiempo. Y ahí también, el propósito de esto, en el caso, en cualquiera sea el caso, es hacer predicción a futuro, ¿no? Y la predicción será precisa siempre y cuando los datos sean los adecuados. O sea, la precisión del pronóstico va a depender de la exactitud de la medición del dato de entrada. Bueno, acá vamos a trabajar con datos de prueba, datos iniciales. Entonces, lo que tenemos acá, vamos a primero leer la explicación para poder armar el archivo. Es necesario, dice, que los datos estén ordenados adecuadamente. Supongamos que tenemos un fichero de datos de series temporales que contienen dos variables. Una variable el tiempo, que recoge el periodo de tiempo, y el otro dato va a ser la serie, o sea, el valor, ¿no? Que recogen los valores de la serie temporal. Y acá nos habla de un archivo IPC. Este archivo vamos a generar, cada uno de ustedes va a generarlo, ¿no? Vamos a generarlo y eso vamos a llevarlo al stata. Supongamos que queremos, dice, generar una variable, por ejemplo, una serie 1, que recoja los valores de la serie desfasados un periodo. Entonces, ese desfase, ¿cómo lo vamos a crear? Ahí está la forma, en la sintaxis, cómo se crea el desfase. Y luego se puede generalizar para cada desfase de esa serie. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta parte? Estamos aprendiendo a crear variables desfasadas. El retardo o desfase de una serie observada. Eso es lo que vamos a generar los datos. Ahora, para la aplicación de un modelo, es necesario primero conocer la técnica, exponer o definir, discernir un poco la técnica, evaluar sus restricciones, sus limitaciones del modelo y aplicar. Directamente no se puede aplicar cualquier modelo, porque los modelos tienen suposiciones teóricas, tienen restricciones, y no se puede aplicar así por aplicar, ¿no? Como se suele cometer bastante, este error es muy recurrente, ¿no? en la realidad. Ahí es donde entran pues las técnicas de data mining, que en una primera fase empiezan a hacer seguimientos, evaluando comportamientos iniciales, y sobre esa base es necesario encontrar, digamos, modelos iniciales a los cuales se les va a evaluar, digamos, el cumplimiento de todos los requisitos del modelo para pasar a la siguiente fase. Entonces, acá lo primero, lo que ustedes van a ver es el punto de partida, o sea, la naturaleza del dato. Y a partir de ahí, sería bien
Bien, ya continuar con el siguiente paso. A ver, vamos a entrar al Excel. Entonces, lo que voy a hacer es ir a mi carpeta de trabajo, data. Esta es la carpeta de documentos data, donde he grabado el archivo autos anterior. Acá voy a crear un Excel. Un Excel, el botón derecho, hoja de cálculo Excel. A esto lo voy a llamar IPC, ¿no? IPC. IPC, ya está. Ya lo tengo. Ya, ahora vamos a hacer lo siguiente con este archivo. Voy a abrir. Y se abre el Excel. Ya, el archivo dice que tiene dos variables, tiempo y serie, ¿no? A esto le voy a llamar hoja 1, ¿no? Hoja 1. Ya, acá ve tiempo. Tiempo. Y al costado, serie. ¿De acuerdo? Entonces acá el tiempo puede ser, bueno, la... Un requisito de algunos modelos es la equidistancia, ¿no? Sobre todo de los modelos tradicionales, es la distancia, ¿no? Entonces, voy a generar acá, digamos, un distanciamiento de anual, desde el 90, 1990, ¿de acuerdo? Hasta, a ver, el segundo será el 1991, 1991 el que le sigue. Y a ver, a partir de ahí voy a definir la serie, ¿ya? A ver, selecciono los dos con la cruz delgada arrastro, ¿no? A ver, voy a crear hasta el 2000, hasta el 2005. Ya, desde el año 90 al 2005 estoy creando valores anuales. Ahora, aquí también les pueden pedir por fecha, ¿no? Digamos, vamos a suponer qué pasaría si alguien les dijera, no, queremos que aparezca la fecha del 15 de cada mes. Entonces habría que hacer la transformación con Excel, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el año, voy a hacer solamente acá la prueba, pero solamente si es que les pidieran con formato día, fecha, día, mes, año, ¿no? Sería algo así como esto, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí vamos a, hoy día estamos marzo, ¿no? 15, marzo. Entonces marzo es 3. Marzo es 3 y el día es 15, ¿no? Vamos a hacer esto a modo de prueba nada más para generar la variable tipo fecha. A ver, perdón. Selecciono estas dos de acá. Con la cruz delgada. Jalo hasta el año que quiero, 2005. Entonces, aquí yo voy a crear una variable de prueba que sería un con dato del tipo fecha. Porque recuerda, acá solamente es un número porque está definiendo el año, ¿no? Pero si acá defino, por ejemplo, con dato del tipo fecha sería así, ¿ve? Igual, función fecha, ¿no? Función fecha. Primero va el año. Luego va el mes. Luego va el día. Entonces estoy convirtiendo un dato del tipo fecha. Esto sería el dato del tipo fecha. ¿Ya? Año, mes, día. Ah, copio, ya tengo, mira, acá está variando el año. Del 90 hasta el 2005, de 15 a 15, ¿ve? El 15 de marzo del 90, el 15 de marzo del 91, hasta el 15 de marzo del 2005. Cosa que no lo podrían hacer, digamos, si quisieran hacer esto, ¿eh? 15 de marzo del 90. Si lo hacemos directamente así, lo que va a variar es el día, ¿no? Si yo arrastro acá, ¿eh? Arrastro, varía el día solamente, ¿no? Varía el día. Alguien podría optar, ¿no? Pero si le sumo 360 a cada uno, pero recuerda que los años bisiestros pueden afectar la contabilidad. Entonces, usando funciones de fecha o funciones que les permiten articular, podría ser la salida, ¿no? Entonces, estas dos no lo necesito, solamente era la explicación para que, si es que les pidieran con esa naturaleza, arman y le dan formato de fecha, de esa manera. Voy a eliminar esta parte de acá. Ya, elimino. Y ahora acá vamos a, ya tenemos los años. Ahora acá vamos a venir la serie. Ahora necesitamos valores. Yo no, en este momento no voy a insertar de uno en uno. Voy a crear una simulación con la función aleatoria. Pero ¿cuál va a ser la naturaleza de esta serie aleatoria? Que deben comenzar en un valor. Digamos, el valor que van a comenzar es en 50. A ver, perdón.
¿Alguna pregunta, creo? Sí, está por fecha, Mario. Está por fecha. Entras a la fecha de hoy día, bueno, a la fecha de hoy día, 16 de marzo, se va a abrir un formulario, llenas tus datos y en la parte inferior hay un botoncito que dice enviar, ¿ya? Y haces clic ahí y lo envías. Bien, a ver, continuando acá, les decía que una característica de esta serie, de estos valores de la serie, va a ser que van a, digamos, el valor mínimo es 50 y el máximo va a ser, va a estar oscilando entre, en un aleatorio que va a oscilar entre 1 y 6. Algo así como el lanzamiento de un dado, ¿no? Para que me entiendan. Acá hay un algoritmo, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero crear números, en esta celda quiero crear números aleatorios solamente del 1 al 6? Entonces ahí hay un algoritmo interno que usa, en este caso se usa la función aleatorio, ¿no? Aleatorio. Esta función, ¿qué es lo que hace? Crea aleatorios entre 0 y 1. Si yo lo multiplico por 6, porque quiero que varíe del 1 al 6, y le sumo 1, le estoy sumando 1, a todo eso le aplico la función entero, pues el entero de esa expresión va a ser un número que va a oscilar entre 1 y 6. Acá le pongo la función entero. Ahí está, ¿ves? Mira, eso es lo que voy a hacer. Ah, no, pero eso está con la fecha. A ver, vamos a cambiarle acá el formato. Es porque ahí puse la fecha hace un rato, ¿no? Mira, presionando F9 va variando. Y los números que va a variar son solamente del 1 al 6, ¿eh? Entonces yo voy a tomar un número que comience en 50 y que varíe, o sea, su aumento sea del 1 al 6, 51 hasta el 56. Entonces será así, ¿no? Igual, 50 más y la fórmula, aleatorio, era entero, ¿no? Entero de aleatorio, de la función aleatorio, multiplicado por 6 más 1, ¿no? Más 1. Eso es el algoritmo. Ese segundo término, que está con el entero, les va a dar números que van a oscilar entre 1 y 6. O sea, más el 50. O sea, 50 va a ser la base, ¿no? Entonces, mira, le doy enter, eso lo elimino, ¿eh? Acá está, ¿eh? Entonces, cuando yo copio abajo, va a ser todos que van a oscilar entre 50, más o menos va a ser una especie de serie estacionaria, va a oscilar, una serie estacionaria va a oscilar sobre 50, más, ¿no? Sobre ese rango se va a comportar. Bueno, entre 50 y 56, ¿no? Sobre ese rango va a oscilar. Entonces, entre 51 y 56. El mínimo va a ser 51, el máximo va a ser 56. Y si ustedes quieren extender esto a más, con la base de 50 puede ser, en vez de 6 ya no le multiplican por 6, le multiplican por 8, por 4, por 5, dependiendo hasta cuánto quieren hacer variar. Entonces ya tengo los datos, ¿ya? Entonces estos datos vamos a convertirlo a valor, ¿no? Para evitar la fórmula, ¿ya? Lo convierto a valor, selecciono. Pero primero, antes de continuar, ¿ya lo tienen la fórmula? Recuerda que este archivo cada uno de ustedes está generando. Cada uno de ustedes está generando en su máquina y el aleatorio va a hacer que no, para todos no va a ser el mismo resultado. Lo voy a dejar ahí la fórmula un instante, cópienlo, háganlo en el Excel para llevarlo, convertirlo a valor y llevarlo al stat. A ver, hay una consulta, creo. Sí, ya está, ¿no? Ya lo tiene, ya, muy bien. Entonces ahora voy a copiar y voy a convertirlo a valor. Tomo un valor fijo, una variante dada dentro de la simulación, copio, control C o copiar acá el botón, y pego sobre sí mismo, ¿no? Pegar como valor. Entonces, fíjense ahora, ya no está la fórmula. La fórmula ya la anulé, ¿eh? Todos son valores, ¿no? Y ahora esto voy a guardar con el nombre, ya está guardado, ya tiene el nombre IPC, simplemente lo guardo. Y ahora me voy al Stata, ¿ya? Me voy al Stata. Aquí estamos en el Stata, ¿eh? Está libre la memoria, la hemos liberado. Entonces voy a, ese archivo que hemos generado en el Excel, voy a llevarlo aquí al Stata. Eso lo puedo importar, ¿no? Archivo importar, hoja de cálculo. Lo que vimos el tema anterior.
explorar y selecciono, como está apuntando directamente a mi carpeta de trabajo, selecciono el archivo. El archivo, ¿ya? Abrir. Y acá vamos a ver el rango, a ver, acá mira, este rango, el rango que hay elementos que se han abierto, entonces acá ve, desde A1, yo quiero solamente desde A1 hasta B17, mira, de A1 a B17 es lo que yo quiero. Sin necesidad de ir al Excel acá en la ayuda, dado que la tabla está organizada acorde a una base de datos, más o menos puedo usar la vista previa. Pero si esto estuviera desordenado, tendría que ir necesariamente al Excel, ¿no? De A1 a B17, ¿ya? Entonces acá lo cambio en los tres puntitos. De A1 a B17. Hasta B17, ¿ya está? ¿Ok? Ahí está, ¿ve? Ahora, la cabecera, lo convierto a cabecera de campo. Ahora sí, subió arriba. Y ahora sí, le doy OK. Y esos datos ya están en el Stata, ¿no? A ver, vamos a comprobarlo en el editor de datos. Me voy al editor de datos. Ahí está, ¿ve? Tiempo y serie. A ver, háganlo hasta ahí. A ver, háganlo, chicos, háganlo. Si hay alguna duda, pregunta, consulten. Si hay alguna duda, pregunta, consulten, ¿ya? Ahora, estos valores para ustedes no necesariamente va a ser el mismo, ¿ah? ¿Por qué? Por la aleatoriedad. Pero para que no varíe mucho, por eso es que he fijado en 50 y que el que le sume de 1 al 5, del 1 al 6, ¿no? O sea, va a sumar 51 hasta el 56 máximo, ¿no? En ese rango va a oscilar. Entonces, ahí estamos. Ya, ok, ya lo tienen, dice. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Ya estamos en el Stata. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tiempo debe estar ordenado. Acá, como son datos pequeños, puedo darme cuenta rápido, ¿no? Pero en la práctica hay que ordenarlo, ¿ya? Sort time, ¿no? A tiempo, ¿no? Tiempo. Ya lo ordené por tiempo. Ya está ordenado, estoy completamente seguro que está ordenado por el tiempo. Ahí es donde vamos a crear el retardo. Primero, claro, el retardo, ¿no? Mira, lo que nosotros tenemos acá, lo que nosotros tenemos es el tiempo y los valores de la serie. El tiempo y los valores de la serie. Entonces, lo que queremos es crear el primer retardo. Y a eso le vamos a llamar serie-1. Es eso lo que nos está diciendo acá la diapositiva. ¿Ve? Gen, vamos a generar serie-1 y eso va a ser igual a la serie original vinculada al índice explícito con desfase 1, o sea, -n-1. ¿Ya? Y lo vamos a hacer ahora. Acá estamos usando una nueva variable que se llama gen, de generate, ¿no? Generate. Entonces, eso es lo que voy a usar acá. Mira, me voy acá. Gen de generate, gen. Y ahí vamos a usar ahora el nombre de la serie. Se va a llamar serie-1. Igual, acá va primero la serie. La serie original y luego corchete, abro corchete, el índice explícito -n-1. Cierro corchete. Gen serie -1 igual a serie, la serie original, y eso operado con el índice explícito n-n-1, n minúscula, ¿no? Entonces acá ya se creó, ¿eh? Ahora el primer desfase, el primer retardo, me voy al editor de datos y acá ve, mira cómo se da, la serie 1. Ahora, de igual manera puedo definir lo que dice la diapositiva, ¿no? Mira, ve. Luego dice, se puede generalizar para cada desfase con esta sintaxis. O sea, podemos hacer, digamos, vamos a hacer una secuencia hasta acá 5, ¿ya? Hasta acá 5. Entonces, mira, voy a crear 5 veces. Gen, serie-2, igual a serie, abro corchetes, ¿ya? -n-2 será acá, ¿no? El segundo desfase, el segundo retardo. Por eso hasta el caésimo ese, ¿no? Cuando acá vale 2, ahí está, ¿ves?
Ahora miren, vamos al editor, cómo va quedando, ¿eh? El desfase se va dando, ¿eh? Acá hay dos, acá hay uno. Ahora cuando K vale 3, ¿eh? Vamos a ir cuando K vale 3, ¿eh? Yen, serie 3, serie 3, serie guión bajo 3, igual serie, la serie original, ¿ya? Corchete, yo, el índice explícito menos n menos 3, o guión bajo n menos 3. Acá se van a crear tres valores perdidos, mira, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Desfase 1, desfase 2, desfase 3. Seguimos, ¿ya? Vamos a hacer dos más para 4 y 5. Yen, serie, guión bajo, en este caso 4, igual. Serie, guión bajo 4, igual, serie. Abro corche, serie, la serie original, ¿no? Corchete, guión bajo N, menos 4 ahora, ¿no? Menos 4. ¿Está bien? Serie 4 va a ser la serie original y el índice explícito guión bajo n menos 4. Y ahora el último, ¿ya? Yen, serie, serie, guión bajo 5 igual. ¿Ya? La serie original, serie, abro corchete, guión bajo n menos 5. Cierro corchete. Serie guión bajo 5 igual la serie original y el log n entre corchetes, el índice explícito en desfase 5. Ahora fíjense cómo quedó, ¿eh? Hemos creado desfases, digamos, a partir de la serie original, serie, hemos definido 5 retardos, ¿no? Bien, algunos modelos van a requerir este tipo de característica para hacer aplicación para lo que vayan a hacer en adelante, ya trabajando directamente con el modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo crear los desfases? Ahí lo tienen. Es la primera parte, ¿ya? A ver, eso es lo que les explica acá, y entonces acá les envío un gráfico para ver, ahí está, ¿ves? Se ejecuta esto, es lo que hemos ejecutado, 5 desfases. A ver, terminen de hacerlo, ¿ya? ¿Me confirman si todo está listo? Bien, vamos a continuar, ¿ya? Bien, chicos. Entonces pasamos a la diapositiva número 6, ¿ya? Diapositiva 6. Esto es, a ver, crear las primeras de la variable serie. Ah, ya. Ahora lo que vamos a hacer acá es crear las diferencias de las series. En la anterior tenemos los desfases o retardos. Pero ahora lo que vamos a calcular es las diferencias de las series. Mira, a ver. Para ello se va a usar la orden de y el contador de serie, ¿no? Uno, la primera diferencia de la serie, que se va a calcular como la serie menos el desfase. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ejecutar. En la siguiente será yen, vamos a generar D2 serie igual la serie menos serie en desfase 2. Guión bajo, el índice explícito disminuye en 2 y así hasta el 5. Los 5, ¿ya? Entonces, mira, vamos a ir viendo acá. Voy a crear yen D1, la primera diferencia. Ahorita. ¿No? A ver, ¿alguna duda? La vaca sedienta. A ver, no le escucho bien, por favor, ¿podría repetir la pregunta? ¿O no se escucha quizás? ¿El audio está bien? Confírmeme, por favor, ¿ya? Ahí, vamos a ver qué dice el chat. Ah, ya. Entonces debe ser algo que se está filtrando. Ya, correcto. Ya. Ok, continuamos entonces, ¿ya? Estamos acá
donde estamos calculando las diferencias, ¿no? De uno serie, que va a ser la serie menos su primer desfase, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer acá. A ver, de 1 serie igual va a ser la serie original menos la serie original y vinculado al primer retardo, guión bajo n menos 1, ¿no? Esto es el primer desfase. O perdón, la primera diferencia. La primera diferencia que estamos creando es de 1 serie igual a serie menos serie, o sea, serie es la serie original, ¿no? La serie original menos la serie original vinculado a su primer retardo. ¿Ya? Le doy enter. Ahora mire, ¿cómo se va generando la primera diferencia acá, ¿ve? La primera diferencia está restando, a ver, esto, 56 menos vacío. A ver, ¿dónde estamos? Acá, 56, esta primera diferencia. Acá, ¿cuánto es? Es este valor menos esto, ¿ya? Entonces, acá, ¿ve? 56, no, al revés, ¿no? Estoy viendo mal, disculpe. 54 menos 56, menos 2. 52 menos 2. 52 menos 52, 0. 53 menos 51, 1. Acá es donde está mandando valor perdido. ¿Por qué razón? Porque esto es valor perdido. No está definido, ¿no? Hasta el último, ¿ve? 56 menos 56, 0. Las primeras diferencias se están calculando ahí, ¿ah? Hay un filtro, creo. A ver, vamos a quitar los. A ver, un momentito, por favor. Ya, ahora sí me copian, ¿no? ¿Está bien? Sí, profesor, sí se escucha. Profesor, creo que estoy desapagado. Ah, ya, disculpen, sí, se había apagado. Ahora sí, ¿eh? Ya, entonces les decía, a ver, voy a anular esta parte, ¿ya? Voy a repetir esa parte. Hasta aquí hemos calculado la primera diferencia. Para calcular la segunda diferencia, ya no es necesidad de estar tipeando. Selecciono acá la última y cambio el índice nada más, ¿no? Esto es la serie, la segunda diferencia de la serie. Serie menos, acá serie menos 1, ¿eh? Menos 2 será acá, ¿no? Cambio el índice nada más, el contador, ¿eh? Le doy enter, esta es la segunda diferencia, ¿eh? Me voy al editor de datos, perdón, al editor de datos, ahí está la segunda diferencia. Ahora, como la segunda diferencia ya tiene un segundo valor perdido, este 54 menos este, ahí ya sale valor perdido. Pero ahora ve, 52 menos 56 sería menos 4, ¿no? Ahí está menos 4, ¿eh? Hasta el último, 56 menos, con la segunda diferencia, 56 menos 55, 1, ¿eh? Ahí está. Y va saliendo la segunda diferencia. Y así calculamos las 5, ¿no? A ver, vamos a calcular las 5 acá. A ver, editando nada más el contador, ¿eh? Selecciono el último y ahora este será la tercera, ¿no? Tercera, ¿eh? Acá, menos 3. Ahí está, le doy enter y hasta la tercera. Ahora la cuarta, ¿eh? Selecciono acá. A ver, selecciono. La 4 y entra. Ya está la cuarta diferencia y la última sería la quinta diferencia, ¿no? Ahí está, ¿ves? La 5 y acá menos 5. Ahora me voy acá al editor de datos para ver cómo quedó esas diferencias, ¿eh? Ahí están la primera diferencia, la segunda diferencia, la tercera diferencia, la cuarta diferencia y la quinta diferencia. Ya tengo los desfases y sus respectivas diferencias. Bien, entonces hemos construido, hemos manipulado los datos de acuerdo a esa estructura, ¿no? Bien, chicos. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Diapositiva número 7. Vamos a hacer un caso, ¿ya? Varias maneras de hacer esto, ¿ya? Una primera manera es hacerlo llevando los datos desde el Excel y la otra va a ser categorizando
una variable, como por, puede ser el rendimiento, por ejemplo, ¿no? Y hacer definir, mira, lo que necesitamos es tener en Stata, tener una variable de texto llamada var, con los valores bajo, medio y alto, ¿ya? Esos valores deben estar en Stata como tal. A partir de ahí, debemos categorizarlos. Entonces, en la sesión anterior vimos que se puede hacer con código. Aquí hay que tratar de hacerlo con la ventana para variar, para ver la potencia del software y ver lo que se puede hacer de código y se puede hacer con ventana. Hay algunas cosas, obviamente, que van a tener que poner código, pero la mayoría, los procedimientos que son habituales, traten de hacerlo. A ver, voy a darles unos instantes para que ustedes traten de hacerlo y luego yo lo voy a solucionar. ¿Les parece? A ver, hagan el planteamiento. ¿Cómo sería? Hay que usar el archivo autos, ¿ya? Autos.eta. El anterior, ¿estamos usando autos? No, no estamos usando IPC. Así que voy a cerrar clear. Clear, cierro toda la base anterior, ¿no? La libero, ¿ya? Y si gustan, puedo cerrar el stata. Vuelvo a entrar al stata para evitar algún contratiempo, ¿eh? ¿Ya? Entonces, acá configuro el espacio de trabajo, CD data y ya está, ¿eh? Ya estoy en una nueva sesión en blanco, recién un stata nuevo. A ver, traten de plantear primero. Voy a plantearlo y luego lo hacemos, ¿ya? Mira, la primera sugerencia para la parte 1, para el primer item, es hacerlo con la ayuda, con el soporte de Excel. En Excel creamos y lo llevamos al stata. La segunda es hacerlo, digamos, directamente con el stata, tomando como referencia una variable, por ejemplo, como es MPG, por ejemplo. ¿Ya? MPG, y luego lo categorizamos a 1, 2, 3, y luego le aplicamos el índice explícito menos n. A ver, todo lo hemos hecho, simplemente falta integrar todas las diferentes herramientas que hemos visto de manera desmenuzada. Ahora aquí, en este caso, la idea es integrarlo. A ver, hay que hacer un proceso de integración. ¿Cómo sería? A ver, les doy unos instantes, traten de plantearlo y luego lo resuelven, ¿ya? Bien, vamos a empezar a resolverlo entonces. Ya más o menos tienen la idea. Vamos a hacerlo por partes. La primera parte es tener en el stata, tener el archivo, perdón, la columna, la variable var, que va a tener bajo, medio, alto, ¿ya? Pero en texto, ojo, ¿eh? Se requiere una variable tipo cadena, o sea, una cadena que tenga bajo, medio, alto. Es decir, vamos a abrir el archivo autos, ¿ya? Entonces, entro el stata en blanco. Este archivo Excel ya no lo necesito. Ya lo cierro, lo guardo. Ya está. A ver. Esta es la carpeta de trabajo. Ahí tengo autos. Ya está autos en mi carpeta de trabajo.
Así que puedo abrir autos, ¿no? Porque ahí la sugerencia dice que ahí debo trabajar. Entonces acá abro con use, ¿no? Use, porque es un archivo externo. Autos.dta. Useautos.dta. Ya se abrió. Ahora, ya sabemos que este archivo tiene, este archivo de datos tiene 74 observaciones, ¿no? Ya saben, entro acá, ¿ve? Datos, editor de datos, y ahí podemos visualizar esos 72, ¿eh? Me voy al último, acá, ¿ve? Ahí tengo las 74 observaciones, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, si yo necesito acá la columna bar, con las 74 observaciones, ¿no? Bajo, medio, alto, bajo, medio, alto. Lo que les decía, vamos a ver un primer método de hacerlo con el Excel, con el soporte de Excel, y la otra hacerlo con el soporte del, ya directamente con el Stat, dentro del entorno Stat. Entonces, esas dos vías la vamos a hacer. Lo voy a hacer primero con el Excel, luego lo borro esa variable y voy a crearlo luego con el stat, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, con el soporte de Excel sería, a ver, entro al Excel, ¿eh? Voy a crear un Excel. A ver, el detalle sería que los datos de ambos casos coincidan, ¿no? Entonces, esto va a ser el bar, ¿ya? Lo voy a llamar bar en alusión a esa columna, bar. Ahora, pero para crear acá en el Excel esas 74, tendría que tener en cuenta lo siguiente. O sea, los valores. En el segundo método voy a hacerlo usando los percentiles, digamos. Los que están dentro del cuartil, del rango intercuartílico, van a ser medios. Los que están por debajo del primer cuartil van a ser bajo. Y los que están por encima del tercer cuartil van a ser alto. Bajo, medio, alto. ¿De acuerdo? Entonces, eso tendría que generar aquí. Entonces, yo necesito acá, entonces, una columna, estoy viendo mal, disculpe, es bar, ¿no? La bar. Voy a abrir bar, ¿ya? Me están copiando bien, ¿ya? Esto lo vamos a hacer de la manera más explícita, ¿ya? Acá yo necesito MPG, esto va a ser la columna MPG. Voy a necesitar los datos de MPG que están en el STAT. Acá, ¿ver? Esto es la columna, el editor de datos del STAT, y acá tengo MPG. Voy a copiar todas. A ver, toda la columna, ¿no? A ver, MPG. Desde el primer caso hasta el último caso. A ver, 74, ¿no? Ahí está, ¿ves? 74. Copio, ¿eh? Control C, copiar. Y lo llevo al Excel, a ver. Aquí está, ¿ves? Pegar. Ah, bueno, ya se copió la cabecera, esta la borro. Eliminar, ¿no? A ver, eliminar. Ya está. Acá debo de tener 74. ¿Cómo consigo? A ver, selecciono hasta el final, en la barra de estado está la suma, el recuento. Sí, están los 74. Entonces, acá yo necesito tener bajo, medio, alto, según, puedo hacerlo con condicionales, ¿no? O sea, la idea es que coincida, la técnica que yo voy a hacer dentro del STATA con procedimientos directos de STATA internos, coincida con lo que yo hago en Excel también. Entonces, es más, lo que podría, al crear la segunda variable, podría darle otro nombre para comparar y que realmente las dos variables tengan los mismos valores. Yo necesito saber los cuartiles, ¿no? A ver, los percentiles, perdón, acá. Y de ahí con eso voy a identificar a los cuartiles, a ver, acá. CodeView, ¿no? CodeView MPG. Ahí está, ¿ves? Los cuartiles del rendimiento. Entonces, los límites acá son 18, 25. Todos los que están entre 18 y 25 son... Entre 18 y 25 son medios. Los que están menores a 18 son bajos y los que están superiores a 25 son altos. Eso con un cianidado nada más, ¿no?
Es simple, a ver. Eso va a ser el bar. Bar va a ser esa variable, ¿ya? Bar. A ver. La variable bar. Una condicional, pues sí, un anidamiento, ¿no? A ver, si este valor es menor que el primer cuartil, o sea, esta celda es menor. Menor que el primer cuartil. El primer cuartil es 70 y 20, 18, ¿no? Menor que 18. Si es menor que 18, si eso acá que le llame bajo, bajo, coma, ahora anido, sí, A2, acá puedo juntar con un Y, ¿no? I, con un I, una función lógica I que me diga que este valor es mayor, mayor o igual. Mayor o igual. Acá quiero aclarar algo, ¿eh? El término entre introduce una diferencia con la terminología que a veces se le da en matemáticas. Cuando les dicen entre, ¿cómo consideran ustedes? ¿Se considera los extremos o no se considera los extremos? En este caso, entre 18 y 25, ¿no? Que es el segundo, el tercer cuartil, entre 18 y 25. Ya. La aclaración que quería hacerles cuando el término es entre. En matemáticas, si ustedes recordarán un poco matemática o estas desigualdades, en realidad no tiene nada que ver que haya diferencia. Lo que pasa que es una interpretación que se le ha dado. ¿Ya? Es una interpretación que se le da desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista informático. En informática el término entre incluye los extremos. Cuando ustedes resuelven algún problema de matemáticas, hay algunas corrientes de acuerdo, o sea, hay algunas corrientes que indican que, o sea, su interpretación es que no lo toque, pero ojo, de acuerdo a la definición de la Real Academia, el término entre no define, o sea, no especifica puntualmente, y de ahí que lleva a, o sea, de ahí que ocurre la interpretación, ¿no? La interpretación que le dan algunas corrientes matemáticas es que no lo incluye, pero en informática hay un término, inclusive dentro de los códigos de programación de los gestores de base de datos, por ejemplo, el comando la cláusula Bitwin, ¿no? Esta cláusula Bitwin que incluye, que es, si lo traducen Bitwin del inglés a nuestro idioma, siempre, ¿no? Y eso toma, o sea, incluye a los extremos. Por esa razón, acá le voy a poner mayor o igual que 18, coma, y a la vez, como está conectado con el operador I, menor o igual, acá sería, ¿no? Menor o igual que el otro, el tercer cuartil, en este caso el tercer cuartil es 25. 25, ¿eh? 25. Eso, si eso es verdadero, si está dentro de ese rango, entonces que sea medio, ¿no? Acá. Medio. Vamos a ponerla medio. O sea, la idea es que coincide exactamente con el método que vamos a hacer directamente con el stat. Ya, entonces acá está cumpliendo todos los niveles, ¿no? Menores que 18 y ya el resto, el complemento será directo, dado que está, digamos, haciendo el cierre en toda la recta numérica, ¿no? Entonces acá, en caso contrario, que sea alto, capo, ¿no? De frente, alto. ¿Qué significa ese caso contrario? Que no está en ese rango intermedio, no está en el rango de bajo, entonces todos son mayores que 25. Alto, cierro paréntesis. Dos veces y ya está, ¿eh? Entonces ahora le doy, hago el cuadro relleno. Esta es lo que voy a llevar. Este valor de acá debe coincidir con el valor que vamos a encontrar con los comandos directamente del stack. Entonces voy a guardar este archivo como bar. Está en la carpeta de trabajo. ¿Ya? Lo tienen la fórmula, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? Lo tienen, ¿no? Bien. Entonces ahora guardo. A ver, perdón. Cancelo, falta guardar, creo. A ver, guardar, ya está. Ahora sí, cierro. Acá le voy a dar hoja 1. Y lo guardo. Ya está. Ahora sí lo cierro. Voy a ir al Stata. Y acabe. Libero la memoria, ¿ya? Leo. Perdón. En este caso. Ya tengo millas por galón. Simplemente lo voy a importar, ¿ya? Lo importo. Cierro entonces. Clear. Ya está cerrado la memoria. Ahora aquí, ¿eh? Abro. Voy a importar ese archivo que he creado.
que sería bar, ¿no? Es acá, bar. Ya, aquí voy a ver que esté todo correcto, que no haya ninguna inconsistencia hasta el último valor, que es 74. Ahí está, a ver qué pasó. Copió mal, creo. Ah, no, es por la. A ver, vamos a ver. Ah, ya, es por el corte, creo, ¿no? A ver, voy a abrir el Excel ya para estar seguro. Para ver que no haya copiado algo indebido. A ver, vamos a ver. Acá deben haber 74, ¿no? Ya, efectivamente es 74. Entonces aquí es hasta B. Hasta B75. Entonces eso hay que verificarlo acá. Hasta B75 es. A ver, voy a procesar, ¿ya? Hasta B75. Ahí está, ¿eh? Le doy OK para ver cómo queda en el stat. A ver. Y acá ya está en el stat. Ahora me voy al editor. Acá deben haber los 75, ¿no? 74. Ah, ya, correcto. Sí, está bien. Era un error visual nomás, ¿no? Una apariencia visual. Entonces ya tengo, mira, lo que me decía, que crear una variable usando el archivo autos, crear una variable, en función a esta variable estamos tomando, una variable de texto, bar. Ahora, esta la vamos a, bueno, ya está recodificada bajo, medio, alto, pero falta codificarla para luego asignar lo que nos pide acá, ¿eh? ¿Qué es lo que nos pide acá, eh? Categorizar uno, o sea, bajo que sea uno, medio dos y alto tres. Debemos categorizar. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Recuerda este procedimiento, lo vimos en la clase pasada. ¿Qué tenemos que hacer para categorizar esto? ¿Se puede hacer directamente o no? ¿Se puede categorizar directamente así como está? A ver qué dice. Sí, dígame. A ver, ¿puede aumentar el volumen de su audio? Creo que no. A ver, vamos a ver. Sí, profesor, sí se puede. Ya, claro que se puede, ¿no? Claro, pero recuerda, nosotros vimos con código. Había un código que permitía hacer. Habían dos formas, inclusive, ¿no? Si ustedes repasan la diapositiva de la clase pasada, hay primera forma, segunda forma. Vimos dos formas de hacerlo, dos métodos para hacerlo. Pero ahora, en esta parte, vamos a. Digamos que esto va a ser un tercer método. No, o sea, lo que pasa es que aquí directamente no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Mira, es más, si yo voy acá. ¿Por qué? Porque está definido como texto. ¿Se acuerdan que ustedes a la columna make con Word, con el comando Word, lo convertimos, extrajimos un carácter para que identifique solamente una palabra? Y luego a esa columna le aplicamos un código para poder codificarlo a número. O sea, convertir texto a número. ¿Se acuerdan, no? ¿O no? Era un comando, vimos dos maneras de hacerlo, o sea, dos comandos diferentes, dos instrucciones diferentes que permitían hacer eso. Bueno, en este caso no vamos a aplicar eso, vamos a ver otra vía, mira, ¿ves? Vamos a irnos acá a herramientas, a ver, aquí está la opción, a ver, convertir, mira, esto que tenemos acá es un texto, ¿no? Que puede pasar claramente, bueno, en general está dentro de. Bueno, puede, o sea, como texto yo puedo haberle puesto un número entre ellos, ¿no? Bajo uno, medio uno, ¿no? Alto uno, digamos. Entonces, lo podemos, digamos, catalogar dentro de los alfanuméricos y vamos a convertir a numéricos. Ahí ve, hago clic, ¿eh? Convertir. La variable se llama bar. Variable alfanumérica convertida. Bar, ya está, ya lo detectó. La variable nueva, bar 1 le voy a poner, ¿ya? Bar 1. Así se va a llamar la nueva variable. ¿De acuerdo? Ahora, como son casos exactos, o sea, no hay valores perdidos, acá le doy de frente, ¿ya? Ok. ¿De acuerdo? A ver, convertir. Acá hay varias opciones para evaluar. Pero en este caso le estoy dando la variable, crear nueva variable numérica con el nombre bar1. Ya, con eso ya le di. Acá, remover estos caracteres, pues, si hubiera inconsistencia, pero en este caso no hay nada. La data está bien. Acá, convertir cadenas no numéricas a valores faltantes, generar nuevas variables de tipo flotante, convertir variable porcentual, tratar, no. Ahí lo dejo así entonces. Ok.
Le doy OK. Y mira, vamos a ver qué pasó. A ver. A ver, evalúen. ¿Pasó algo o no? A ver. No me mandó error, ¿no? A ver. De nuevo, ¿ya? A ver, me voy acá al editor de datos. Debería haber creado la otra variable. No lo ha creado. A ver. Esta variable es la que estoy trabajando. A ver, convertir valores, variables alfanuméricas a numéricas. Ya va uno. OK, acá, enviar, ¿no? Le doy enviar, a ver. Y OK. ¿Mandó algún error? A ver, veamos un error. No hay ningún error. OK, a ver. Nada, nada, ¿qué está pasando? Algo que no lo estoy viendo, a ver. Veamos de nuevo, ¿ya? A ver, de nuevo. A ver, convertir variables alfanuméricas. En todo caso, lo recodificamos. Pues a ver. Ahí está acá, ¿ya? Está acá. Ya, la variable se llama var, la nueva variable es var1. Var1. Lo estamos codificando de frente, ¿ya? Especificar etiqueta, no, acá nombrar etiqueta igual que el nombre. Eso se refiere a la nota, ¿no? O sea, la nota, la nueva, acá le estoy, la nueva variable se va a llamar var1. Y la etiqueta también se va a llamar con el mismo nombre. Ya, a ver, ¿qué dice Fernando? Me aparece esa opción de convertir texto a número pero está deshabilitada. A ver, ¿podrías compartir tu pantalla? ¿Podrías compartir tu pantalla? ¿Sí? A ver, voy a dejar de compartir. Si gustas, puedes compartir. A ver, voy a habilitar. Ya, a ver, un ratito. Y a ver, comparte tu pantalla para indicarte, ¿ya? Ya, la primera opción no me está funcionando. Lo estoy codificando de frente con la opción del menú. A ver, comparte tu pantalla para ver en qué te puedo ayudar. Ya, a ver. Ya, vete al editor primero. El editor. Editor de datos. Ya, editar, claro. Ahí, selecciona. Ya, selecciona la variable. No, ¿cómo les da? Rendimiento. Ya, pero ya se creó, ¿ah? ¿Eh? Mira, ve. Mira. Sí, no, pero, no. ¿A qué variable quieres codificar? Porque ahí cuando ya está azul ya tiene el código. Ah, ya. Ya, pero para que te aparezca el botón, a ver, hace una prueba solamente. Selecciona la columna Make, haz clic en la cabecera, en Make. Y okay. Digamos así te va a salir con ese color, es cuando es cadena de texto. Ahora te vas a herramientas, codificar, ¿no? Codificar, baja, codificar abajo, ahí. Ya, ahí dale, y ahí te sale la ventana, ¿eh? Ahí sería, pero acá no puedes aplicar May porque hay que, con Word, hay que extraer todavía un carácter, ¿no? Así directo, sí. Ya, ese comando en la clase anterior lo tienen, hay un comando que incluye a Word, a una función Word, ¿se acuerdan? Ya. Ahora, lo que tú me preguntabas era que no estaba deshabilitado, para que se habilite tienes que seleccionar la columna. Ah, y ahí sí, recién. Así como está Make, en este momento, por eso se te habilita, ¿ya? A ver, ahora voy a continuar yo, ¿ya? A ver, aquí. A ver, nuevamente, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces, yo ya estaba configurando, de nuevo, mira, ¿eh? De nuevo, ¿eh? Esta variable está de color, de ese color que tiene es porque es texto. Es más, puedo comprobarlo, ¿eh? Selecciono acá, tipo string, ¿eh? Entonces, selecciono, me voy a herramientas. Y acá, vamos a usar codificar de frente. Codificar variable alfanumérica a numérica. Etiquetar. Entonces acá, la variable se llama var, es la original, var. La nueva se va a llamar var1. Var1. Y acá dice nombrar etiqueta, o sea, esa nota se va a llamar igual que su nombre, var1. Ok. Ya se codificó, ¿eh? Este es var1 y el color que sale, el color azul que sale es porque ya está codificada. Acá es texto y acá es una variable ya codificada. Y podemos ver su etiqueta, que se llama igual que el nombre de la variable, var1, ¿eh? Acá, despliego, y ahí vamos a ver, ¿eh? Bajo, medio, 1, acá hay un detalle, 1, alto, 2, bajo, 3, medio. Como le hemos aplicado por la ventanita, esto lo podemos redefinir.
¿ya? Está al revés, ¿no? Al revés, la codificación lo hizo al revés. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Lo eliminamos y nuevamente lo redefinimos, ¿no? A ver, mira, ve. Así directamente hay que tener cuidado, no vaya a ser sobre, o sea, no vaya a haber una, digamos, una desorganización de los datos. Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eliminamos la etiqueta, remover valor. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Removemos y a todos lo removemos. Lo removemos. Y ya está, ¿ves? Ya. A ver, mira, tres. Hay que evaluar cómo está. Uno alto. Tres medio y dos bajo. Así está, ¿eh? El valor que le corresponde. Pero el valor real es el que nos va a ayudar acá, a la derecha, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la codificación? A ver, a medio, ¿qué tengo que darle? Dos. Cuando es tres, que sea dos, ¿no? O sea, a tres va a ser medio. Dos va a ser bajo. Y uno va a ser... No, recuerda por la métrica. Cuando es tres... A ver, vamos a salir de acá un ratito. Eliminamos toda la etiqueta, si no, ¿ya? Retira la etiqueta. Vamos a redefinir la etiqueta. De nuevo todo. Y ahí está, ¿ves? Entonces, la valoración que le ha dado de diferente manera. Entonces, acá nos ayudamos, ¿ves? Tres, medio. Para que coincida la visibilidad, para que coincida, ¿eh? Medio debe ser tres. Este es bajo, dos. ¿Ya? Y el 1 alto. Está, o sea, un desorden, ¿no? Hay que hacerlo acorde a lo que queremos. Pero si yo le doy acá, digamos, otra etiqueta al 3, le doy alto, al 3 le doy alto, va a perjudicarme, ¿no? En todo caso, lo dejaría así para que no salga de contexto. Porque en el... A ver, voy a hacerlo de nuevo, ya lo elimino. Selecciono de nuevo, lo elimino, mira. Voy a hacerlo de nuevo, a ver, selecciono. Lo que pasa, está tomando en el orden que está encontrando aquí. Lo que yo podría hacer, ordenar previamente antes de hacer eso, ¿no? Seleccionamos bar, o acá, ¿no? Short. Sort. Y ordenamos según bar, a ver, para que al hacer la recodificación, tome desde el más bajo. A ver, vamos a ver cómo está acá, ¿eh? El más bajo. Entonces, ¿qué significa que debo hacer un orden inverso? A ver, de nuevo, ¿ya? El orden inverso sería con gsort, ¿no? Gsort, ¿ya? Y menos bar, ¿no? Menos bar, sí. ¿Está bien? Vamos a ver cómo está el orden aquí. A ver, acá vamos a ver, ¿ya? Medio está en desorden, ¿no? A ver, está alfabéticamente. Bajo, medio, alto. A ver, bajo, medio, alto. Ah, el orden alfabético lo está tomando, ¿no? Ahí está el detalle. La idea es hacerlo con ventanas, pero ahí está la limitación, ¿no? Entonces, tendríamos que hacerlo con código para no tener el problema. Porque si, a menos que quieran hacerlo como está y que coincida, y lo dejan simplemente así como lo reconozco. Mira, ¿eh? Pero si quieren ser más precisos, tendríamos que hacer con código necesariamente, ¿eh? Mira, nuevamente, selecciono la variable para ver cómo hace la asignación, ¿ves? Medio está tomando en el, o sea, va a tomar aleatoriamente en el orden que encuentra. Eso es la limitación que tiene la ventana, ¿no? Mira, ¿ve? Selecciono la columna, codificar acá, ¿ve? Y acá, bar 1, ok, ya. Mira, ¿ve? Ahora, ¿qué valor le está dando a medio? Vamos a ver. Es más, yo puedo hacer esto, ¿ve? Doble clic, 3. A medio le está dando 3, ¿ve? Al que le sigue, en el orden alfabético que está ordenado, mira, al que le sigue, a ver, medio, bajo, le está dando... Acá, a este bajo, doble clic, le está dando 2, 3, 2, 1. 3, 2, 1, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa inconsistencia lo podemos, o sea, esa recodificación, si queremos, acorde a lo que queremos, tendría que ser necesariamente por código. ¿Está bien? Eso lo vemos después del receso, ¿les parece? ¿Ya? Es decir, vamos a eliminar esta variable y hacerlo con código según la que hemos visto en la sesión anterior, ¿no? ¿Les parece? ¿Bien? O en todo caso, lo dejamos como está y sobre eso trabajamos también, ¿no? No habría problema. Porque es una codificación simplemente.
Bien, vamos a hacer el receso entonces, ya, regresando continuamos. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Ya. Regresamos, ¿ah? ¿Eh? Voy a hacer pausa. Voy a hacer pausa al video, a la grabación también, ¿ah? ¿Eh? Bien, en esta parte vamos a tomar la sugerencia de Raúl, he eliminado la variable y vamos a ordenar por MPG, ¿ah? A ver, ordeno por MPG, SOR MPG, vuelvo a hacer, ¿eh? SOR MPG, estoy ordenando por MPG, entonces si vamos al editor, MPG está ordenado del más pequeño al más grande, y obviamente la etiqueta var, que lo hemos hecho en el Excel, con la sintaxis del Excel, y acá está, se cumple, ¿no? Bar. Bien. Ahora aquí vamos a crear su codificación de esta variable. Herramientas. Acá, codificar variables alfanuméricas a numérica etiquetada. Bar, ahí está. Esto lo dejamos como está. A ver, ok. Ahora sí, ¿ve? Ahora sí coincide, ¿ve? Entonces ahí era cuestión de ordenar acá, según el orden creciente, para que coincida. Bajo, bajo, medio, medio. Entonces significa que este es el valor. Ahí el número es el problema, ¿no? El número. Ya bueno, en todo caso lo dejamos ahí, porque vamos a ver que en este caso, esto es la limitación que nos da acá, porque esto es la opción que estamos eligiendo acá, es por default, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacerlo, esta misma operación, pero vamos a hacerlo ahora con los comandos del stat, directamente con los comandos del stat. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Ahora, aquí, siguiendo la instrucción de la diapositiva, está categorizar, ya se categorizó. Esta última parte lo hacemos ya con el código que vamos a crear en el stat, ¿de acuerdo? Estos dos primeros son bajo dos modalidades, o sea, con el soporte del Excel, llevándolo y haciéndolo con el menú. Ahora, pero la primera parte no tiene nada que ver. Esta nueva variable la podemos crear inclusive con código, ya donde puntualmente le vamos asignando el valor, ¿no? El valor que querramos. Aquí le está asignando abajo, le está asignando 2, a medio le está asignando 3, ¿eh? Esos valores, ya esos valores hay que redefinirlos en todo caso, ¿no? Porque recuerda, son los valores numéricos que le ha dado la aplicación. Entonces ahora vamos a hacer con el stata. Para hacerlo con el stata hago esto, ¿eh? Elimino esto de acá. Elimino con suprimir, ¿no? Selecciono las dos variables. Las suprimimos. Ahí está, ¿ve? Entonces tenemos MPG ordenado de menor a mayor. Y nos vamos al editor de comandos acá, ¿eh? Ahí, a ver, empezamos. Sería con generate, ¿no? Generate, que crea var. Pero vamos a crear de texto primero, ¿no? A ver, generate. La variable se va a llamar var, a la cual le va a asignar el valor, vamos a comenzar del más bajo, ¿ya? Del más bajo, pero antes de hacer eso hay que tener en pantalla los percentiles. Ejecuto el code view para tener visualmente a disposición estos percentiles. MPG, ¿no? Y ahí están los percentiles. Entonces ahí empiezo, a ver. Generate. A ver, ahí le damos. Bars, la variable bar, nos dicen que va a ser de texto, entonces voy a igualar acá al más bajo, al valor bajo. Bajo. Ese valor bajo le va a asignar a la variable bar if si cumple con la condición. Si cumple que MPG sea menor que el primer cuartil, que sea menor que 18. Menor que 18. A todos los menores que 18 le va a dar bajo. Le doy enter. Ahora veamos acá cómo quedó.
hay 57 valores perdidos, al resto nos lo está dejando en blanco, ¿no? Entonces, mira, me voy acá al editor, bajo. Profesor, no se le oye. Ya, ¿ahora me oye? ¿Ahora sí? ¿Hace qué tiempo se entrecortó? Un minuto. ¿Hace rato? Ya. Un minuto. Ya, ok. Entonces, ¿qué parte es lo que no han escuchado para poder retroceder? ¿Se entiende o continúo? Continúe, profesor. Ya, ok. Continúo entonces, ¿ya? A ver, he creado la variable var con el código, ¿ya? Y ahora le estoy redefiniendo, ahora var será medio si es que está dentro del rango intercuartílico, que sería mayor o igual, o sea, MPG mayor o igual, mayor o igual que 18, ¿no? Y MPG menor o igual que 25 dentro del rango, ¿ya? Si eso se cumple, entonces le va a asignar medio. Ahora vamos a ver cómo va quedando el editor de datos, ¿eh? Está bajo de 18 hasta 25, medio, mira, ¿eh? Está ordenado el MPG para poder tener una idea clara de lo que se está haciendo bien. De 26 para arriba van a ser altos. Entonces eso voy a hacerlo acá. Ahora mira, ¿eh? Replace otra vez. Replace. Bar igual. Replace bar igual alto ahora, ¿no? Entre comillas, alto. Alto, cierro comillas. If, condición. MPG es mayor que 25. Mayor que 25. O sea, el tercer cuartel, ¿no? Ya, ahí está, le doy enter. Y ahora debe cumplirse bajo hasta 17. De 18 a 25, medio. Ahora sí la asignación está bien, ¿no? Y de 26 hacia arriba, alto. Ahora, aquí vamos a hacerlo con los dos métodos que ya conocíamos. ¿Se acuerdan? Método 1, método 2, ¿cuál prefieren? Eso está en la diapositiva de la clase pasada, ¿eh? ¿Se acuerdan o no? Vamos a ver la diapositiva que vimos la clase pasada. A ver, es esta, ¿no? A ver, ahí está. No, este es el anterior. A ver. En el anterior es. En el archivo 1, acá. Ya miren acá, ¿eh? Esto también, a ver qué pasó. A ver, es la anterior, la clase anterior, entonces. La clase 3. En la clase 3 vimos ese ejercicio. A ver, vamos a ver, ahí está. Para que se acuerden, ahí está la segunda forma. Ahí había dos formas de hacerlo. Esta es la segunda, la primera forma. La primera forma podemos usar encode manuf, en este caso para nuestra variable será la variable texto, ¿cuál es? Bar, ¿no? Entonces será para nosotros encode bar, yen, y acá entre paréntesis, barun. ¿De acuerdo? Con tabulate podemos ver, y ya, es más, visualizando directamente el editor de datos, podemos ver esa tabla. La otra forma es acá, ¿ve? Usando again. Again, acá sería bar 1 igual group, entre paréntesis sería bar, ¿no? Dos formas. Con cualquiera de ellos pueden hacerlo.
A ver, vamos a usar Eyen, Eyen, ¿ya? Eyen bar 1, group, group y entre paréntesis bar, ¿ya? Y coma, y que le etiquete, que lo define con un label. A ver, vamos a hacerlo esto, ¿ya? Eyen bar 1. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Eyen, ¿ya? Bar 1, bar 1, la nueva variable, igual. Acá es group, ¿no? Group, entre paréntesis, la variable original, var. Cierro paréntesis, coma, y acá label, ¿no? Label, que define etiquetas. Ya, estamos ahí, ¿no? Le doy enter. A ver, hay un error, creo. Falta el orden, orden. A ver, ¿qué dice? Default variable var 1. Ah, ya está definido. A ver. Ah, ya. El error está en las, debe haber una etiqueta, ¿no? Hay una etiqueta, acá está, ¿ves? Hay una etiqueta, la etiqueta que hemos creado al borrar, no hemos borrado la etiqueta, seguramente está en la memoria internamente. Entonces, a ver qué podemos hacer. A ver, a ver. ¿Qué hacemos para eliminar? Hay una etiqueta, lo que pasa es que al borrar la variable no borramos la etiqueta. Y ahorita no tengo acceso a la etiqueta, porque si yo voy acá, no tengo acceso a la etiqueta, ¿eh? A partir de acá, peor, ¿eh? No hay acceso. Ah, aquí se ve. Ahí está. Ahí está la bar 1, ¿eh? Esto. Esta etiqueta hay que eliminarla. Entonces, a ver, ¿qué hice? Le he aplicado. A ver, de nuevo. Esa etiqueta hay que eliminarla acá. Entro a los tres puntitos, selecciono y retirar. Lo elimino, ¿ya? Ahí está. Ahora vuelvo a ejecutar el código, nada más. El último código, ¿no? Que fue este que mandó error, el leyen. Bar 1 tenía un... también pude haberle puesto otro nombre, ¿no? En todo caso. A ver, ahora sí lo ejecutó, ¿eh? Ya no mandó error. Recuerda, cuando ustedes borran una variable categórica que está asignada a un código, el código también hay que borrarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, uy, acá varió... Acá también cometí un error al asignarle. Bueno, pero puedo quitarle acá directamente, ¿no? Acá, ¿ves? None, le quito. Ya lo liberé, porque así por error, al estar buscando, se le asignó. Estos son solamente números. Estos son textos. Estos son números, pero ya están asignados al código, a la etiqueta. Y ya lo tenemos ahí, ¿eh? Entonces, acá, ¿ves? Vamos a ver cómo está definido esa variable, esas etiquetas, acá, ¿ves? Entro a los tres puntitos, acá, editar, o simplemente despliego, ¿no? A ver, acá uno le ha dado alto, dos le ha dado bajo, y tres le ha dado medio. Bueno, sigue el orden ahí, el anterior debe haber quedado, pero acá podemos hacer la redefinición buscando un auxiliar, ¿no? Un auxiliar. A ver, a uno hay que redefinirlo a bajo. Pero si yo lo hago así como está en este momento, va a crear un conflicto. O sea, va a haber una etiqueta duplicada. ¿Entiendes? Entonces, lo que yo puedo crear un auxiliar, mira, ¿ve? A ver, vamos a modificar acá, ¿ve? A uno le voy a dar, está como alto uno, ¿ah? Le voy a dar, a ver, alto uno le puedo dar, ¿ya? Alto uno. O abreviado, ¿no? Alto 1, ¿ya? Y lo modifico. Ya. O sea, la idea es crear un auxiliar para empezar a recodificar. El valor 2 para nosotros es medio. ¿Ve? Entonces yo voy recodificando a todos, ¿ya? A ver, a este lo voy a dar. A ver, al 1 era alto, simplemente le estoy dando alto 1. A esto le estoy dando bajo 1, acá. Voy a crear auxiliares, modificando, ¿ya? Y acá, medio 1. Estoy creando una especie de auxiliares para poder hacer la definición. Ahora, redefino, ¿ya? A este 1, ahora sí, ya con todo, al 1, le voy a poner acá abajo. Bajo. Modifico, ¿ya? Ahora, hace un rato no podía haber hecho porque va a haber un conflicto. Hay dos bajos, bajo, bajo, bajo uno. Pero al ponerle uno, uno, ya es un auxiliar que estoy creando
para, digamos, hacer la definición adecuada. A este le voy a dar media hora, ¿no? Acá, a ver, borro esto de acá, le doy medio y modifico, ¿eh? Y a este le doy alto hora, ya nada me impide ponerle nombre. Si no hubiese creado ese auxiliar, ese procedimiento auxiliar, hubiera mandado error, ¿no? Porque hubiera habido un conflicto ahí. Ahora sí, ¿ve? Uno bajo, dos medio, tres alto. Ok. Ya la asignación está ahora correcto. ¿Ya? Bien. Vamos arriba entonces. Ahora a la tabulación. A ver, ¿qué podemos ver? Esta forma de etiquetar la hemos hecho, ¿ya? Ahora, ¿se puede hacer cambios ahí directamente? Claro. Si es que, digamos, no nos convence, podemos seguir haciendo los cambios hasta adecuarlo, ¿no? Bien. ¿Alguna duda, pregunta? A ver. Voy a ver el tabulate. ¿Cómo va quedando, ya? Tabulate. Tabulate, la variable se llama bar 1 ahora, ¿no? Bar 1, ¿eh? Hago un tabulate, ahí está, ¿ve? Hay bajos, medios, altos. Ahí están sus respectivas porcentajes y su respectiva definición. ¿De acuerdo? Ahora, esto tiene que ver con el tema de ir recodificando. Es un tema, ¿verdad? Amplio, amplio, muy amplio, porque tiene diferentes connotaciones. Bien. Tenemos la tabulación, ¿no? Ahora, seguimos con nuestra hoja, lo que estamos haciendo, ¿no? Esta diapositiva ya no lo usamos, ahora vamos a hacer lo siguiente. La siguiente es acá, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? La diapositiva de hoy día. Vamos a la diapositiva de hoy día. A ver, ¿dónde estamos acá? Aquí, ¿no? A ver, diapositiva 1, ahí estamos todavía. Estamos resolviendo el caso, ya está categorizado, y hemos definido la variable de cadena, códigos, y con estos valores. Y ahora vamos a definir los índices. Estos índices, ¿ya? Los índices. A ver, vamos a verificar el audio, ¿ya? Un momentito, por favor, un momentito. A ver, chicos, ¿ahora cómo me copian? ¿Cómo está el audio? ¿Me pueden copiar, por favor? A ver. Ya, ok. Está bien, ¿no? Ya. Continuamos entonces, ¿ya? A ver, falta definir los índices, estos de acá. Eso lo hacemos acá, ¿no? By, lo que hemos visto al principio de la clase. Al principio de la clase, lo que vimos. By. Bar 1, ¿no? Vamos a crear el indexado, o sea, un ID, ¿no? Bueno, el nombre puede ser cualquiera, ¿no? No necesariamente ID, ¿eh? Puede ser, por ejemplo, correlativo, cor de correlativo, ¿eh? Correlativo, no, eso está, mira, cuando se cambia de color, azul es porque hay una función relacionada con la correlación. O una sola R, a ver, o completo, ¿no? Correlativo, ¿eh? Correlativo, ¿no? Igual, guión bajo, N, ¿ya? Le estoy asignando by, o sea, según la variable categorizada, que
capture el correlativo. A ver, no, esta sorte hay que ordenar, entonces, sort, bar 1, ¿no? Bar 1. Ya, ordenamos primero y ahora otra vez el código, el error que está, volvemos a ejecutar, ¿eh? A ver, comando correlativo es irreconocible. A ver, ahí el comando falta gen. Falta gen acá, ¿eh? Generate, ¿no? Gen o generate, ¿eh? Gen. El correlativo le asigne 1. Ahí está, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? ¿Está bien? Me copiaron esta parte, ¿verdad, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Me copiaron? ¿Se entendió? ¿Alguna duda que tengan por ahí? Si hay algo que no lo han entendido, pregunten para volverlo a repetir si gusten, si es necesario. Entonces, fíjense cómo va quedando. El correlativo, en el grupo, hasta aquí, va 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el grupo medio, ahora acá ven esta inconsistencia porque al inicio esta estaba al revés, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, la etiquetación estuvo mal. O sea, aquí lo que en realidad... Acá. Ahora, Aline, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá hemos corregido en bar 1, ¿recuerdan? Cuando nosotros estamos modificando la etiqueta, porque la etiqueta inicial la había creado mal en función a este valor de acá. Así que para evitar la inconsistencia, lo puedo eliminar simplemente. O el que quiere lo deja ahí, ¿no? No hay problema. Entonces ya tengo, ¿eh? Bajo, medio y alto. Está correctamente definido y sus correlativos correctamente definidos. Lo que podría crear acá es el total, ¿no? El total por grupo. ¿Se acuerdan el total por grupo? Al inicio de la clase lo hicimos. Sí, profesor, pero ahí está mal, pues, porque el bar 1 no corresponde al MPG. A ver, bar 1. ¿Este bar 1 no corresponde? ¿Por qué? A ver. 31, 31 es alto. Ah, ya, entonces al momento de hacer la asignación hubo una inconsistencia. Pues hay que crear de nuevo. La asignación lo hace, no, es que la asignación lo ha hecho en ahí de manera que los datos en el bar están con alto 1. Sí, ¿no? Sí, claro. Hay que hacerlo de nuevo. Sí, hay que hacerlo de nuevo. Y entonces ordenamos la según esto de acá. Ya, a ver. Vámonos ahora eliminar la etiqueta también, ¿ya? ¿Eh? Acá hay una etiqueta. Para evitar algún conflicto, lo eliminamos esa etiqueta, ¿eh? Editar etiqueta. Es importante que se den cuenta, ¿no? Porque a veces yo estoy hablando y se me va y se me puede pasar algo, ¿no? Pero si ustedes están pendientes, se van a dar cuenta, como acá. Y entonces tenemos ahí MPG. Voy a ordenarlo por MPG, ¿no? Sort MPG. Para tenerlo ahí, digamos, y podemos ahí los percentiles. Voy a displayar en pantalla. A ver, CodeBuk MPG. Ya lo tengo a la vista. Entonces acá con el EGM voy a crear, pero a ver, para evitar el error ha sido en la etiqueta, porque había una etiqueta que había quedado pendiente al borrar con el Excel. Al hacer con el Excel la prueba, hay una etiqueta que quedó y ahí esa asignación se ha definido posiblemente en base a esa etiqueta. Pero bueno, vamos a comprobarlo acá puntualmente y vamos a verlo, ¿ya? O en todo caso hay que crear directamente con números y le asignamos la etiqueta. Entonces, mire, acá vamos a crear así, ya digamos que no haya error y que quede definitivamente. Entonces, mira, yo voy a crear acá de la siguiente manera. A ver, ya tengo acá los percentiles, entonces empiezo a crear, a ver. ¿No? No hay ninguna etiqueta, hay que estar seguros de eso. Espérate, a ver, nuevamente me voy acá, selecciono esto. Etiquetas, no hay ninguna etiqueta ni asignada. En none, está vacío, ¿no? Completamente, ¿ah? ¿Eh? A ver, hay que estar seguros de eso. Ya, ahora sí. Entonces me voy al editor, a la ventana de comandos, generate. Ya vamos a crear, a ver, estamos creando bar 1 de frente, ¿no? Bar 1, ¿ya? ¿Eh? Bar 1. Igual. A ver, a esto le voy a dar 1. El más bajo, if, a ver, MPG es menor que 18.
menor que 18. ¿De acuerdo? Ahí está. Con eso le doy enter, ¿no? Ya creo, ¿eh? Vamos comprobando, ¿eh? A los más bajos. Como está ordenado, ya sé que hasta 17 le da 1. Está muy bien. Ahora la siguiente. Replace. Replace. Bar 1. Bar 1. Ahora le voy a dar 2. If. If. Ahora MPG es mayor o igual que 18. Y MPG menor o igual que 25, ¿no? ¿De acuerdo? 18 y 25. Ya, 18 y 25. A ver, vamos al enter. Y a ver, vamos a ver cómo va quedando. Estos están con el código 1 hasta el 17, correcto. El código 2 del 18 hacia abajo. Y ahí está. Eso es el código hasta 25, del 25 mayor que 25 también lo hacemos acá con el replace. Replace en este caso será bar 1 igual 3 ahora. 3 if ahora MPG mayor que 25, ¿no? Ya no lo toca el 25. 25. Está bien. Ya no lo toca. Enter. Ahora veamos el editor de datos cómo va quedando. El tercero, el segundo, cinco, que, sin tocarlo a 25, o sea, a partir de 26 son 3, toditos son 3. Ahora definimos la etiqueta, ¿no? Definimos la etiqueta. Selecciono, acá, ¿ve? Me voy a etiqueta de valor, a los 3 puntos, y ahí definimos la etiqueta. Crear etiqueta, bar 1 le podemos poner igualito con el mismo nombre, ¿no? Bar 1, y acá, ¿ve? Valor 1, bajo, ¿no? Acá, ¿ves? Bajo. Añadimos. Valor 2, medio. Modifiquen a medio. A veces, al estar hablando y haciendo, puedo irme por otro lado. Verifiquen. Comprueben ustedes si hay algo que está mal, ¿eh? 3. Y acá le doy alto. Alto, ¿eh? 3, alto. Añado. ¿Ya están las 3 etiquetas? Ok. Ahora sí está correcto, ¿ves? A ver, vamos a falta la asignación. La asignación falta, ¿no? Para asignarlo por ventana. Recuerda que esta asignación también se puede hacer por código, ¿no? Acá, por ventana sería hacer esto, ¿eh? Acá, asigno bar. Entonces, ahora sí, bajo, medio, ahora sí está bien. Bajo, medio, a partir de 18, medio, hasta 25, ¿no? De 18 a 25, medio. 18, 25, medio. 25, ahí está, ¿eh? Hasta acá, ¿no? De 26 para arriba, alto. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, acá puedo hacer un tabulate para ver, creo que hace un rato, entonces, en la tabla, ¿cómo se dieron cuenta? En la tabla se dieron cuenta, porque yo no me di cuenta, la verdad. A ver, tabulate, bar 1, a ver. Bajo. Ah, en estos valores, ¿no? Son diferentes, ¿no? Con la tabla. Si lo comparamos con el histórico que está acá arriba, bajo 14, bajo 14, ahí está el error, ¿eh? Acá está invertido, ¿eh? Este es el correcto, ¿eh? Porque acá lo estamos comprobando con esto de acá, ¿eh? Pero todo esto está en el contexto de manipulación de datos, ¿no? Hay que tener bastante, digamos, cuidado y aparte, digamos, concentración, ¿no? Porque si un pequeño percance podría ser que se que haga una mala codificación y por tanto eso invalidaría sus resultados, ¿no? Aquí nos falta algo más. Crear el correlativo, ¿no? A ver, vamos a crear el correlativo. Nosotros estamos usando, de acuerdo a la diapositiva, este acá, ¿no? Vamos a generar usar el índice explícito guión bajo n. A ver, entonces acá, ¿ves? By, pero hay que ordenar, tiene que estar ordenado por, ya está ordenado, ¿no? Bajo, medio, alto, a ver, bajo, medio, alto, a ver, o en este caso por MPG, ¿no? A ver, by, por bar 1, ¿no? Bar 1,
Y acá vamos a crear el correlativo, es el gen de generate y la variable correlativo, ¿no? Correlativo. Correlativo igual y el índice explícito, guión bajo n. ¿De acuerdo? Le doy enter. No está ordenado, me dice, hay que ordenarlo, ¿ya? Ordenar otra vez, short. No está ordenado, ¿no? Sort bar 1. Bar 1. Ya está ordenado ahora sí. Cuando error lo vuelvo a ejecutar, ¿ves? Ahora sí. Y veamos cómo quedó. A ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántos en el nivel 1? En el nivel bajo, ¿cuántos hay? A ver, vamos a ver. Bajos, hay 18 bajos. ¿Cuántos medios hay? A ver, vamos a ver cuántos medios hay. Medios hay 42 medios. Hay 18 bajos, 42 medios y 14 altos. Eso está en la tabulación acá, ¿no? 18, 42, 14. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Se entendió, verdad? A ver, ¿qué dice el chat? Ya, ya se aclaró. A ver, si hay alguna duda, alguna inconsistencia, díganlo ya para poder corregirlo o en todo caso ver qué está pasando. A ver, entonces, hasta ahí hemos hecho esto de acá, ¿no? Caso 1. Vamos a pasar ahora al tema DoFile, o sea, al crear un archivo que, digamos, al ejecutarse se va a ejecutar un conjunto de instrucciones que van internamente. Y esto lo tenemos con, o sea, podemos accesar a una ventana dentro de Stata y en ella vamos a hacer la definición. Pero mira, en definición, ¿qué es? Entendamos bien la parte del concepto primero, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando con comandos, o sea, digitar el comando, ejecutar, digitar el comando y ejecutar. Pero todo eso se puede, si digamos, queremos hacer un proceso y ese proceso tiene un objetivo, entonces todos los códigos asociados a ese proceso podemos juntarlo y ejecutarlo con una sola ejecución. Entonces, en razón de ello, dice, ¿qué es lo que permite? Permite instalar una serie de comandos del DoFile. Permite, otra ventaja es que permite ir corrigiendo los posibles errores de ejecución. Permite replicar procedimientos y realizar, digamos, sucesivas modificaciones sin necesidad de alterar la base de datos original, ¿no? Comentarios. O sea, un primer punto que vamos a encontrar dentro del editor es comentarios. Ustedes ya tienen experiencia en, ¿no? Por ejemplo, o conoce algún tipo de lenguaje, al momento de editar los códigos de los, ¿no? Cuando están haciendo una aplicación, un programa en particular, pueden definir comentarios. Por ejemplo, en el Visual Basic, el apóstrofe, todo lo que va del apóstrofe hacia la derecha es un comentario. O sea, cuando se ejecuta el código, se compila el código, estos comentarios nos incluyen. Entonces, acá el DoFile se usa el asterisco, dice. Una simple línea de comentario empieza con un asterisco, cuando la línea es simple, de un comentario. Ahora dice, para colocar un comentario en la misma línea donde fue escrito el comando, o sea, has escrito un comando, pero en esa misma línea quieres escribir un comentario, usas dos, o sea, slash, slash. Recuerda, esa barrita inclinada es el slash. Slash, slash. Eso lo tienen ustedes en el teclado, ¿no? Ahora, para líneas con múltiples comentarios, se coloca entre primero el asterisco, luego al comentario, y al final cierras otra vez asterisco y slash. Eso es para múltiples comentarios, ¿no? O sea, digamos, se usa esa, un inicio y un cierre. Ahora, en el caso de que se haga uso de comandos el cual presente una expresión muy larga, se puede, digamos, definir con tres veces slash. Entonces, vamos a pasar acá, vamos a hacer un ejemplo, ¿eh? Vamos a crear un primer DoFile con esa connotación, ¿eh? Vamos a decir, todo lo que está con asterisco
Mira, ¿ve? Digamos, el comentario largo va a ser el slash asterisco, viene el texto grande y luego asterisco slash. Le voy a entrar al dofile acá. Esto lo hacemos. ¿Podemos cerrar este archivo? Clear. Clear. Cerramos el. Parece que está abierto. Y a continuación, entonces, vamos a crear. Voy a limpiar esto. Cierro y entro a un stata nuevo para evitar este, digamos, alguna inconsistencia. A veces puede quedar algo suelto. Ya he cerrado y estoy volviendo a entrar al stata para comenzar de cero, ¿ya? A ver, además limpio la ventana de resultados, ¿ya? Está limpio esto, ¿ya? Entonces hago lo siguiente, a ver. Esto también lo cierro porque es el anterior. A ver, data. Ya, aquí el stata, ahí. Voy a entrar al dofile. El dofile, ustedes acá en la barra de tareas, está ahí, ¿ve? Esta ventanita, este botoncito, ¿lo conocen? Hago clic ahí, ¿ya? Esta es la ventana del dofile. Ahí es donde voy a escribir los códigos. Entonces voy a escribir lo que me piden ahí, ¿no? A ver, mi primer dofile, por ejemplo, a ver. Pongo asterisco. Enter. Dos asteriscos. Y escribo, ¿no? Mi primer dofile. Dos asteriscos y acá cierro con asteriscos. Ya está. Ahora abro un comentario largo, dice, ¿no? Con el slash y el asterisco. Eso es lo que dice ahí, ¿no? A ver, dice, en esta clase, ah, no, eso es un comentario de una línea, ¿no? Con el asterisco. Dice, en esta clase se construirá el primer. Voy a poner el textual. Pero apertura una línea, asterisco. A ver, en esta clase, aquí se construirá el texto que quieran, ¿ah? No interesa. Aquí se construye un dofile. Lo que quieran decir. Ahora acá viene el comentario largo, ¿no? El comentario largo dice curso status ético 1 o el nombre que quieran dar, ¿ya? Acá ve, curso, dos puntos, stata o análisis de datos con stata, ¿no? Stata y abajo CETIC 1, ¿ve? CETIC 1. Y luego asterisco y el slash, ¿no? Cierro. El abre y el cierre. Ya digamos así, ¿ve? Ahora voy a guardar. Voy a guardar en la carpeta de trabajo, ¿ah? Guardar. En la carpeta de trabajo le voy a poner, a ver, este es el primer file, a ver qué le S1, ¿no? S1. O el nombre que quieran darle, ¿ah? Ya, mira, este archivo que se ha guardado, que acabo de guardarlo, voy a cerrarlo, es más, lo cierro, ya está guardado. Voy a entrar a la carpeta de trabajo. He iniciado una nueva sesión, entro, SD Data. Hago un DIR. A ver dónde se guardó. S1, ahí está, S1. La extensión es DO, ¿no? DO. Extensión DO. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora voy a ejecutar ese script. Para poder ejecutar, puedo abrir acá, ¿no? Abrir el S1, así se llama, ¿no? Abrir, ahí está, ¿eh? La ventana ya está abierta. Y para ejecutar, uso acá el botón, ¿eh? Ejecutar. Hago clic en ejecutar y mira, ¿ve? ¿Qué sucedió, ve? En la ventana de resultados sale el mensaje que he escrito, ¿no? ¿Vieron, chicos? ¿Me entendieron? Ahora voy a pasar a la siguiente fase. A ver, aquí abajo tenemos lo siguiente. A ver, estructura de un dofile. Por ejemplo, dice, se inicia el comando clear con clear, normalmente. Clear all. O sea, borramos la sesión. Puedo copiar y pegar acá este que está ya directamente en la diapositiva. El comentario es, borramos toda la sesión anterior y todo lo que haya quedado pendiente. Mira, a ver, ¿qué es lo que hace
Cuando ustedes ejecutan el clear roll, dice, este comando permite limpiar la base de datos, etiquetas, matrices, escalar, todo lo que esté en la memoria. Y ahora voy al do file y al final, en la fila 9, ahí pego, ¿no? Ya, clear roll. La primera instrucción. Que limpie todo. Normalmente los do files se comienzan de esa manera. Ahora pasamos a la diapositiva. Vamos a ir haciéndolos. Ahora, ¿cómo hacemos la asignación de la memoria? Ahora, acá hay otra aclaración, ¿no? Las versiones anteriores de STATA tenían definido esta definición. Mira, por ejemplo, se podía regular la memoria de esta manera. Mira, set memory. Y el comentario dice establece una memoria de 100 megas. O sea, acá, set memory, 100 megas. Mira, yo lo voy a ejecutar fuera del do file para que vean qué es el mensaje que me sale. O sea, miren, estoy fijando mi memoria en 100, ¿eh? Y me sale este mensaje. Pero si lo ejecutara por primera vez, se asigna, hace la asignación. Pero hay un detalle, que en estas, el texto, lean el texto, ¿qué dice? En las últimas versiones de Statas, el ajuste es automático. El ajuste lo va a hacer automático, el del rendimiento se hace automáticamente en cuanto a memoria, ¿no? Entonces, una ventaja de las últimas versiones de STATA, que esta memoria, digamos, como antiguamente había que fijarla, configurarla, set memory, yo podía poner set memory 910. Conforme va creciendo, automáticamente se va regulando la memoria en las últimas versiones. Si ustedes tienen un STATA 2012, por ejemplo, perdón, del 2012, todavía, digamos, o anteriores, todavía se tiene que configurar esto. Pero en los estatus modernos ya no es necesario. ¿Ya? Eso aclarando. Entonces, esto ya no lo incluyo al, ya no lo incluyo al, esto ya no lo incluyo al do file, ¿no? Podría incluirlo, sí, pero ya no es necesario. Porque ya eso es automático. Ahora veamos acá, ¿ve? El espacio de trabajo. Esto es lo que ya hemos estado viendo nosotros. Sabemos que PWD nos indica la posición y con CD, dándole la ruta, podemos entrar a la carpeta de trabajo. Entonces, fíjense acá, ¿ve? ¿Sí? Todas estas dos instrucciones, lo voy a, bueno, con sus respectivos comentarios. Mira, el comando es PWD, pero los dos slash indica que el comentario está en la misma línea. Y es donde, ¿qué es lo que estamos haciendo con el PWD? Averiguando en dónde estamos, en qué carpeta estamos. Y con CD espacio y le damos la ruta a la carpeta data, estamos ingresando a la carpeta de trabajo. Por eso establece una carpeta de trabajo. Estos dos lo agrego al do file, ¿ya? Para que haga eso cada vez que entremos, digamos. Acá pego. Entonces, ¿ven? Establece una carpeta de trabajo. Ahí está, ¿ven? Hay que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ven? Ahí lo ven, ¿no? Ya, ahora paso a la última línea. Ya está configurado entonces el espacio de trabajo, pero lo estamos haciendo dentro, lo estamos programando para que automáticamente se haga. A ver, hasta ahí, digamos, en general, todo lo que hemos estado haciendo, todos los comandos que hemos estado haciendo, ustedes pueden ir introduciendo en un ejecutable para que automáticamente todo el, por decir, mira, hace un rato hemos visto un caso 1, un caso 2. Nosotros, como producto de ese caso 1, caso 2, hemos estado haciendo una serie de comandos. Esos comandos pueden hacer que ustedes pueden configurar para que se ejecute automáticamente. O sea, todo lo incluyen dentro del do file, lo graban. Y cuando ejecutan todo eso, aplicado a una variable, directamente se va a ejecutar, ¿no? A ver, acá voy a guardar esto. Guardo. Y voy a ejecutar nuevamente, pero antes voy a limpiar la memoria, la ventana de resultados, voy a limpiarlo, ¿verdad? Acá limpio, despejar la ventana. A ver qué dice el chat. Sí, sí, se puede crear, ¿eh? Se puede crear. Mira, a ver, a Jesús Antonio, ¿eh? En este momento, ¿dónde estoy, ¿eh? PWD, estoy dentro de data. Data, a ver, voy a escribir, ¿eh? MKDIR para crear carpeta, ¿no? MKDIR. No lo he puesto al inicio porque ya, digamos, solamente estamos viendo la parte esencial en esta parte, ¿no? MKDIR, por ejemplo, a ver, ¿qué nombre quieres que le ponga? No sé, tu nombre, a ver, Jesús. MKDIR Jesús, ¿eh? Le doy enter. Ahora, cuando yo hago un DIR,
Ahí está, ¿ve? Jesús, ¿ve? Jesús está como carpeta, como directorio, ¿ve? Entonces, bueno, aquí ya está. Ya está el dofade. Voy a grabar y ejecutar, ¿no? Pero antes de ejecutar, quiero limpiar todo esto. Despejo la ventana y ahora voy a ejecutar el dofade ya de frente, ¿no? Ya está guardado el dofade, ejecuto nada más. Y todo lo que estaba, el contenido del dofade se ha ejecutado, ¿eh? Ha averiguado dónde estamos, en la carpeta data. Ha ingresado la carpeta data. Bueno, ya estaba en la carpeta data. Y ahí está, ¿eh? Si no estuviera en la carpeta data, le daría la ruta. Por eso, cuando ejecuta CD y todo este ruteo de acá, lo que esté marcando con el cursor, entonces, desde donde estés, te vas a ir a esa carpeta directamente. Vas a saltar a la carpeta, ¿no? A la carpeta de trabajo data. Bien, chicos, acá, como repito, en el dofile se pueden ir agregando más y más cosas. ¿Ah? Bien, estamos en la diapositiva número 13, ¿no? Vamos a ir a la 14, a ver. Guardar los resultados en bitácoras. O sea, alguien me preguntó por los comandos, ¿no? También se van guardando dentro de la bitácora. Lo que sucede es lo siguiente: cuando ustedes ejecutan algo o hacen una acción dentro de Stata, en la ventana de resultados aparece el código y el resultado. Entonces, todo eso se guarda en la bitácora. Ahora, recuerden, el archivo anterior que vimos, el dofile, tiene extensión do, ¿no? Punto do. Mira, es más, lo puedo ver desde el mismo Stata, ¿no? Mira, dir, a un dir, ahí está. S1.do, eso es el primer dofile que hemos creado. S1.do. Pero, mira, no hay una extensión como la que nos está hablando la diapositiva, ¿eh? La extensión, cuando hablamos de bitácoras, la extensión SMCL, SMCL, ¿eh? Ustedes ven acá, ¿hay un SMCL? Ninguno. Pero podemos empezar a grabar, es decir, hasta el momento, todo lo que hemos estado ejecutando, simplemente lo digitábamos directamente en la ventana de comandos y el resultado teníamos en la ventana de resultados. Pero el punto es que, ¿qué pasa si esos comandos que estoy ejecutando quiero que se queden almacenados para posteriormente usarlo, por decir, ¿no? Para no estar tipeando, tipeo. Aunque en Stata se cumple la regla, ¿no? Digita poco, o como dice, digita poco y obtiene resultados precisos. Es como una regla, ¿no? Pero, bueno, la regla dentro de los que están en el mundo de Stata sostienen ese lema, no se podría decir, pero eso es, digamos, discutible desde el punto de vista de un ámbito multidisciplinario. Las personas pueden tener una concepción quizás contraria, ¿no? Pero bueno, eso va a depender. En realidad yo querría más sobre ese tema querría precisar que lo que más importa es la calidad del código con el cual definen, porque si ustedes, digamos, quieren hacer un proceso, programar un proceso, y ese proceso puede ser a través de un programa extenso, que otra persona con lógica de programación desde otro ámbito puede hacerlo con un código más simple. Entonces, por ahí va la línea de los que defienden el lema, pero, digamos, en realidad es relativo dependiendo de la perspectiva del que está haciendo el código, ¿no? A ver, hay una pregunta. ¿De repente se podría ver algún ejemplo de expresiones regulares con dofile? Claro, vamos a ver posteriormente. Sí, vamos a ir viendo. Recién estamos todavía viendo las partes pequeñas sueltas y vamos a integrarlas todas en un caso. Así como hoy día hemos visto un caso, imagínate otro caso, pero haciéndolo todo en código, ¿no? Haciéndolo todo, integrándolo en código. En esta parte recién estamos viendo así la parte teórica que corresponde a la ventana y cómo funciona. Pero de hecho que necesitamos integrar eso en algo más explícito, como dice, ¿no? Una expresión regular que involucre una fórmula o quizás un modelo, ¿no? Bien. Entonces, vamos a continuar ahora con la diapositiva, la bitácora. Les decía que eso, o sea, los resultados y el código correspondiente se va guardando en la bitácora. Entonces, ahí vamos a hacer lo siguiente, ¿ve? La extensión que usa es, por default, es esta de acá, SMCL.
Y hemos hecho un DIR y no hay ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque no hemos grabado nada. Todo lo que hemos hecho ha estado quedando ahí. Y si en este momento yo limpio la memoria, ya se perdió. Si yo quiero que eso se quede almacenado, hago. La bitácora, si entienden bien el término, tiene que ver con un concepto que se traduce a la época de los navegantes, ¿no? Digamos, el hombre cuando empezó a moverse de continente a continente, lo hacía en barcos. Y la autoridad máxima dentro de un barco era el capitán, ¿no? Y había ahí había un protocolo que tenían los capitanes, que era tener una bitácora, un libro de apunte, o sea, un apunte donde, o sea, un cuaderno, ¿no? De ocurrencias, donde todo lo que ocurría en el día iba anotando, ¿no? Al final del día iba anotando el capitán. De manera que si sucedía algo, un percance en ese escenario, podía, digamos, a través de la bitácora se puede, ¿no? O tener información sobre lo que ha sucedido a raíz de la bitácora. Y bueno, esa idea traducida a lo que tenemos acá, todo lo que se va haciendo en Stata se va registrando. Pero en este caso, hasta el momento, nosotros es como si hubiésemos tenido la bitácora, el cuaderno en blanco, no hemos estado escribiendo nada, o sea, no se ha guardado nada, todo lo que hemos hecho. Entonces, para ello, de acuerdo a la diapositiva, hay que habilitar primero. Se habilita, mira, hay instrucciones. Pueden ser con códigos, acá como indica la diapositiva, 15, pero también pueden ser a través de la ventana directamente. Mira, dice, si se desea crear una bitácora, log using y el nombre de la bitácora y esa extensión que va a tener ese archivo, bueno, por defecto es SMSL. Ahora, si digamos en un momento dado no quiero hacer una prueba, quiero grabar la bitácora, log off. Cuando se ejecuta log off, la bitácora deja de grabar. O sea, deja de registrar todos los acontecimientos. Y si quiero volver otra vez, es como la grabación del Zoom, ¿no? Y, digamos, en este momento yo hago una pausa, lo que está grabando queda detenido. Pero si luego nuevamente lo activo, entonces vuelve a seguir grabando, ¿no? Entonces, a eso se refiere con log off para detener temporalmente y log on para volver a continuar grabando. Ahora, para cerrar la bitácora, log close, con eso se cierra. Para reanudar la bitácora, log using y el nombre de la bitácora y append, ¿no? Para seguir grabando. O sea, si ustedes han cerrado la bitácora y quieren otra vez volver a reanudar la bitácora. Ahora, para sobreescribir, le dicen la bitácora existente, ¿no? Log using el nombre de la bitácora y el replace, cuando le colocan el término replace, va a sobreescribir sobre la bitácora. Y vamos a hacer acá una prueba de la bitácora. A ver, me voy a la stata, ¿ya? Primero desde el entorno gráfico. Bueno, limpio esto de acá para que vean cómo ha quedado grabado todo, ¿no? A ver, limpio, ya, no hay nada. A ver. Voy a activar la bitácora, ¿eh? Archivo log para guardar la salida. Comenzar. Esto es el equivalente a crear, ¿no? Hago clic en crear. Entonces me pide qué nombre le voy a poner. Apuntando a mi. Acá le voy a dar un nombre, ¿ya? A ver qué nombre le doy. A ver un ratito, ¿eh? Un ratito. La batería creo que se va. Disculpen. Sí. Uy. A ver un momentito, por favor. Continuamos entonces. A ver, acá le doy un nombre. Le doy un nombre que. Para la bitácora, ¿no? Puede ser, a ver, registros, ¿no? Registro, ¿no? O el nombre que quieran, ¿no? Guardar, ¿eh? Estoy guardando en la carpeta de trabajo, ¿ya? Y ya estoy guardado, ¿eh? Entonces, ya se acabó. Voy a ejecutar un comando. A ver, por ejemplo, en este momento voy a ejecutar, por ejemplo, voy a abrir, digamos, hay un archivo que se llama cancer, ¿no? A ver, sysuse cancer, ¿no? Cancer. Ahí está, se abrió, ¿eh? Cancer. Se abrió voy a entrar al editor de datos, editor de datos, para poder ver los archivos, ¿eh? Placebo, hay dos variables con categorizadas, ¿eh? Entonces, esas dos variables categorizadas, diet y drug, ¿no? En esas dos, digamos, voy a crear una tabla cruzada, una tabla de contingencia.
tabulate, ¿no? Con tabulate, diet y drug, ¿no? A ver, acá escribo tabulate, diet, ¿no? Y drug, ¿no? ¿Sí era? ¿Sí? ¿Está bien? A ver, vamos a ver. Acá está, ver, drug y diet. Entonces le doy enter, se crea la contingencia, ¿eh? La tabla de contingencia. Ya, digamos, voy a detener la grabación del log. En este momento, suspender. O sea, desde el punto de vista gráfico, es suspender, ¿no? Está suspendido, quiere decir que lo que a partir de ahora haga, no se va a ejecutar, no va a quedar registrado. Voy a ejecutar, a ver, PW, ¿dónde estoy? A ver, ¿qué otra cosa hago? Por ejemplo, DIR, ¿ya? Lo básico, DIR. El PW y el que estoy ejecutando no se va a grabar. Voy a reanudar la grabación de la bitácora. Reanudo la grabación de la bitácora. A ver, ¿dónde estamos? Archivo log, reanudar. Y a ver, después, la última acción antes del PWD que he ejecutado era la tabla de contingencia, ¿no? Ahora voy a ejecutar un list a 10, ¿ya? Al 10, a la variable 10. A ver, voy a poner el comando describe a la variable edad, age, ¿no? Describe age. Ah, no, este es del tipo, a ver, ¿qué pasó con esta variable? Bueno, eso es lo que tiene. Ya, ahora sí, voy a detener la grabación, ¿ya? Archivo, cerrar, ¿no? Voy a cerrar, ya se cerró. Entonces, ahora vamos a suponer que voy a limpiar todo lo que está acá en el visor de resultados. Limpio todo. Limpio. Y ustedes saben que yo en este momento estoy en la carpeta data, ¿no? Está bien. Y además saben que ahí está el archivo registro.sml. Entonces, esta extensión sml, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. Voy a limpiar otra vez todos los resultados. ¿Ya? Y acá voy a hacer lo siguiente. Type SM. El archivo era registro, ¿no? Registro, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan bien el nombre? Registro.sml, ¿no? Ahí está, ¿ve? Todo el contenido de la bitácora, ¿eh? Se ha cargado a la ventana de resultados. Ahora, ahí hemos ejecutado un PWD y un DIR, ¿eh? Eso no ha quedado grabado. Se creó el cruce, la variable cruzada. Hemos detenido y ahí he hecho un listado a 10. Ahí está el listado, pero no está el PWD y el DIR, ¿no? No está, ¿eh? No quedó. De esa manera, inclusive el último comando fue describe ella, ahí está el comando, y el resultado. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Como verán, esto también se puede hacer con, ahí está, pues, ¿no? Log close para cerrar la bitácora. Aquí está, por ejemplo, más arriba, no, eso es parte del comando. A ver, log off, ¿no? Para detener. Bueno, los comandos se pueden escribir directamente en el código. Bien, chicos. Vamos a ver. ¿Alguna duda? No se olviden de registrar su asistencia. Bien, voy a limpiar la memoria. Clear all, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejercicio último antes de
el tiempo nos ha ganado. Ya para la clase que viene vemos la otra diapositiva para que no quede, digamos, para que no quede pendiente. En este momento yo he cerrado la bitácora, ¿no? La bitácora está cerrada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver. La clase que viene, ya estamos entrando, ¿cuándo nos toca? El día viernes, ¿no? El día viernes entramos a la parte descriptiva, estadística descriptiva, y la semana que viene entramos a regresión. Vamos a hacer todo lo correspondiente al modelo de regresión lineal. Y como una introducción a lo que vamos a hacer la clase que viene, vamos a ir viendo lo siguiente, ¿eh? A ver, vamos a abrir autos. Esto en los minutos que queda, ¿ya? Cierro esto, la diapositiva. A ver, cierro esto también. Autos, vamos a abrir autos, ¿ya? Cierro. Voy a entrar al Stata. Ya más o menos haciendo la introducción a lo que vamos a ver la clase que viene. Me ubico en la carpeta de trabajos Data. Y vamos a abrir Use Autos, ¿no? Use Auto, autos.dta. Ahí está el archivo autos. Ya. Pregunto, si ustedes en este momento quisieran, por ejemplo, los estadísticos básicos de una variable cuantitativa, ¿no? Porque recuerda, la media mediana se aplica, la media, los estadísticos, las medidas de tendencia central se aplican a variables cuantitativas, ¿no? A una variable cualidad o codificada no podemos hacer eso. Podemos tomar como agrupamiento, sí, hacer esos cálculos, pero, digamos, no podemos hacerlo directamente. O sea, no podemos hacer de manera independiente. Por ejemplo, mira, hay una variable que hay, pero hay un comando que es conocido, este que cabe. ¿Recuerdan ese comando? Y el nombre, por ejemplo, MPG, la variable que estamos trabajando, ¿ves? Define la variable, observación es la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Ya, entonces, un primer comando con el cual yo puedo entrar, accesar a los estadísticos descriptivos de una variable, es ese comando, sumaris. O hacerlo en. Mira, ahora voy a aplicar a MPG y al precio, price. Al precio. Al darle enter, mira, ya tengo para el precio y para el precio y, o sea, tengo para el precio y el rendimiento. Tengo sus respectivas medidas, o en este caso la media, la desviación estándar, el máximo y el mínimo. Esos son rangos, ¿no? Recuerda, la interpretación de esto es interesante, ¿eh? La desviación estándar, ¿cómo lo definen ustedes? ¿Qué concepto tienen sobre la desviación estándar? En concepto, ¿alguien me puede decir cuál es el concepto que tienen de la desviación estándar? En interpretación, la desviación estándar viene a ser un promedio. Es el promedio de las distancias de cada observación respecto al medio. O sea, mira, si ustedes en el eje X tienen identificado a la media, al promedio, a la media aritmética. Entonces, además de eso, tienen las observaciones diversas alrededor de ella. Vamos a suponer que tienen 20 observaciones. Empiezan a calcular la distancia de una observación respecto a la media. Algunas están por la derecha, otras por la izquierda, ¿no? Algunas serán positivas, negativas de esas diferencias. Entonces, en general, para las 20 observaciones, si yo los ubico en el plan X, perdón, voy a tener un valor. Entonces, si esas distancias le calculo el promedio, ese promedio viene a ser, en términos de interpretación, viene a ser la desviación estándar. O sea, la desviación estándar es el promedio de las distancias de cada observación respecto a la media.
en idea conceptual, o sea, si necesitan calcular el cálculo, ¿no? Al cuadrado y eso entre el total de observaciones. Inclusive tiene un ajuste, el ajuste de Cochrane, ¿no? Entre n-1, si es muestral, digamos. Entonces, pero en realidad, ese cálculo, esa expresión representa un promedio. El promedio, en promedio, ¿qué tan dispersos están los datos? O sea, el propósito de ese cálculo. Profesor, ¿no se escucha? Estimados estudiantes, hubo un corte, parece que es la institución, ¿no? Porque acá tengo internet, tengo todo, o sea, la conexión está bien, pero ya se fue. Bueno, el tiempo también nos ha ganado. Ahí nos vamos a quedar entonces, ¿ya? Nos vemos el día viernes, que ya entramos a la parte estadística. A partir de hoy vamos a ver temas netamente estadísticos, con concepto estadístico. Nos vemos el día viernes. No, no se olviden de registrar su asistencia. Hasta luego, chicos, con todos. Hasta luego con todos, ¿ya? Ya, hasta luego. Anthony Rodríguez, cierra tu sesión, cierra para que se cierre la sala, ¿ya? Si no, se va a quedar abierto la sala. El video de Tenglo también, la grabación. Anthony, ¿estás? Anthony Rodríguez. Aleatoriamente se ha asignado el host a tu máquina, a tu conexión. Anthony, ¿me copias? Cierra la grabación del video, por favor. O en todo caso, cédeme el host para poder cerrar la grabación de clase, ¿ya? Disculpe, profesor, ¿cómo podría ser? ¿Cómo lo hace? Ok. Abre la lista de participantes en el Zoom. La lista de participantes, ábrelo. Sí, está bien. Ya, ahí ves mi nombre, Johnny Mucha. Ajá. Ya, ahora acerca el puntero a mi nombre y ahí te ya aparece está. Un botoncito. Ya, correcto, ya gracias. Está. Ahora sí. Ya, yo voy a cerrar la grabación entonces en este momento. Vamos a cerrar la grabación, ¿ya? Ahí está. Ya.